Soc la Raqui, l'Àsia, formem part de l'Imaginada, del Comando Fòrum, i bueno, ens havíem plantejat portar aquesta temàtica a l'Espai Fòrum perquè pensem que és un tema molt d'actualitat i que a nivell local, doncs, bueno, està a través dels mitjans de comunicació i tal, s'està donant una imatge, no? S'està estigmatitzant un col·lectiu que pensem que estaria guai, doncs, parlar, bueno, desmitificar una mica tot això i trencar una mica amb l'estigma que molts cops porta en si la categoria mena i la imatge que s'està donant. I bueno, per això ens havíem plantejat portar aquesta taula rodona. Sí, després també una altra cosa que volíem parlar un poquet, no? Era de que des de les institucions, pues, evidentment les respostes que estan donant no són les adequades. Per a nosaltres, o per a molta gent que treballa en el sector, ens sembla bastant insuficient. Sí. Hem posat tot això un poc damunt la taula. I bueno, teníem nosaltres al NIL, que és una educadora social, que fa temps que treballa amb experiència, ho vas explicar a ell, a la Meritxell, que és educadora i acompanyant el Badar, i educadora del centre Orion. No, del centre de la Santa Maria. Ah, el centre, perquè sempre no sé què pensar. És la mateixa entitat, no problema. Vale. Badar i a l'Albert, a l'Albert. Que forma part de bueno, Turista i forma part de l'associació Noves Dies i que una mica és vetlla perquè es compleixin els drets dels joves i infants menors d'edat, vinguin d'on vinguin. Sí? Llavors, bueno, ens estàvem plantejant de dar la xerra en castellano, sí, para que llegue a tot el món. Sí? Perquè pensamos que és interessant que rompamos barreres i que podamos intervenir. La idea és generar debate, sí? I bueno, ja anirem gestionant. Sí? Falta... Si parem a tot el sal, no? Sí. Falta un noi per a venir, però bueno, vamos empezando i ja quan se incorpore, pues... Eso. Endavant. Estàs tu, Badar? Sí. Sí, un poquet, un xec. Bueno, en el Badar llego en el centro hace... ¿cuándo llegaste? ¿El mes de...? 9 de septiembre del año pasado, ¿no? Sí. Llego con el pasaporte y la carta, ¿vale? La carta es el DNI de Marruecos, para que no lo sepa. Y con él tuvimos las cosas bastante fáciles, ¿no? Sí. Porque lo que hicimos es pedir un informe de propuesta de la tutela a la de Gaia, y una vez hecha la tutela, lo que hicimos es pedir el permiso de residencia. ¿Vale? Y actualmente, bueno, después de tener el permiso de residencia, pudimos hacer la inscripción al SOC, y ahora pues el Badar está... ¿Puedes contarme tú lo que estás haciendo? ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando un curso de trabajo en SOC para cambiar papeles, para no hacer papeles. Aprendo cosas. Vale, està entrant en el programa del Centre de Noves Oportunitats. Pels que no el coneixeu, és un recurs formatiu en què l'objectiu és fer la inserció laboral d'aquests nois. I l'objectiu que tenim ara amb el Badar és poder fer la inserció laboral, poder aconseguir un treball amb un contracte de treball d'un any per poder aconseguir el permís de treball. Vale. ¿Quieres decir algo más, Mala? ¿Cómo te sientes? Sí, estoy bien aquí. ¿Y en Tarragona? Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Entonces, esto. Vale. Disculpa, ¿el Badar es menor? No. Un poco la idea de que Badar, alguna persona estudiante entre nosotros, ¿no? Però també perquè a vegades ens pensem que és molt fàcil el procés, no? Però realment no és un procés, no? I també era un poc de donar veu a les pròpies persones, a les persones que estan vivint que en aquest procés de... Bueno, es lo que he dicho antes, con Badar las cosas son fáciles porque llego con el pasaporte y la CAR. Una vez tenemos estos documentos es muy más fácil iniciar el proceso de permiso de residencia. Nos encontramos con muchos casos de niños que llegan con 17 años y medio, que te llegan sin pasaporte, sin CNI, sin documentación y tienes que iniciar todo ese proceso con muy poco margen de tiempo. Todavía así lo conseguimos
Es un proceso que cuesta porque tienes que hacer desde el paravén hacia los padres de Marruecos, todo eso, pero el objetivo como centro principal es poder regular estos chicos y sobre todo introducirlos en el mundo formativo para que puedan encontrar un futuro con mejores condiciones, ¿no? No sé cómo se todo vosotros, Mir, la experiencia que tú tienes. Daniel. Así. Así como un cantador de flamenco. Bueno, nosotros ens trobem, bueno, nosotros nos encontramos muchos tipos de problemáticas, ¿no? Delante de esto, Bada, pues has tenido una suerte que no veas, trayéndote ya el pasaporte y la carta desde Marruecos. O sea, yo recomiendo que quien pueda, o si tenéis algún amigo o alguna amiga por allí, os recomiendo que hagáis eso siempre, porque así vamos a tener las cosas mucho más fáciles a la hora de tramitar, ¿no? Lo vais a tener vosotros. Bueno, ya lo hablaré un poquito, ¿no? Mi ponencia. Ahora mismo, ¿no? Con el tema del consulado de Marruecos se ha agilizado mucho esta historia de los papeles. Está muy bien, la verdad. Faltan cosas por hacer aún, porque hay chicos que les llega muy pronto, chicos que estamos 2 años esperando la carta, estamos 2 años esperando un pasaporte. Todo depende también un poco, ¿no? La familia de origen, lo que esté dispuesta o lo que pueda hacer si está esa familia también en el origen con, ¿no? Con vosotros. Porque no hay que pedir el certificado de nacimiento, hay que pedir bastantes papeles, ¿no? Hay que pedir documentación de padre, de madre, entonces, claro, a veces relativamente fácil, otras veces no. Otras veces es... cargamos un poco la culpa sobre nuestros hombros, ¿no? A veces se olvidan tutelas, ¿por qué no decirlo? Se olvida que tutelar a un joven, llega a los 18 años y este joven no está tutelado. Quiero decir que bueno, la experiencia está bien, ¿no? Que sea positiva, y hay chicos que realmente están haciendo un proceso muy bueno y después pues se encuentran, ¿no? Que hay situaciones administrativas o situaciones que da la administración que llegan a puntos críticos. También va a dar, tuyo es un buen caso, un caso de éxito. Como ya lo explicaré, voy haciendo un poco de spoiler de lo que voy a pegar aquí un poco la chapa, que es el caso de los jóvenes que están en la calle, jóvenes que están en albergues, jóvenes que están en pisos ocupados. Bueno, yo me alegro mucho por tu caso, me alegro también del caso de los chicos que les está viendo bien, que les está yendo bien el tema de papeleo y tal, pero bueno, yo creo que hay que afinar un poquito las cosas y... En estos temas, ¿no? Por nuestra parte de responsabilidad. Después hay otra parte de responsabilidades. Entonces, bueno, sí es importante, y yo creo que también es importante que la sociedad, nosotros, ¿no? La gente que no vivimos este proceso de cerca, o la gente que no trabaja en el mundo de la educación social, acompañando a los jóvenes migrantes, entienda y conozca cuáles son los pasos a seguir y conozca sobre todo qué significa la ley de extranjería que tenemos actualmente, que es una ley que promueve el racismo institucional y no promueve que las personas se puedan, no me gusta a lo mejor la palabra integrar en la sociedad, pero sino tener una vida en esta sociedad digna, ¿verdad? Entonces, ya hablaremos un poco después de esto, pero bueno, yo creo que es importante que las personas conozcamos este tipo de leyes, estos tipos de procesos, para poder empatizar y no caer en la estigmatización de estos jóvenes. Porque ya hablaré, yo vengo a hablar un poquito de... A lo mejor ya si queréis empalmo, lo que me toca. O queréis hacer alguna pregunta, va a dar, ¿eh? Tampoco... Ya hablaremos un poquito de... Y una pregunta. Ay, perdón. Sí, sí. A mí me queda una duda. Sí, sí, no, ahora lo paso con él. No os preocupéis. Cuando habláis que con Bagara y lo cuesta muy bien, eso que es mayor de edad, está trabajando, es independiente, vive todavía en un centro, tiene el permiso de trabajo. ¿Tienes el tutor? ¿Puedes responder? Sí, tengo. ¿Tienes todo lo que te falta? ¿Qué nos falta? Nada. ¿Tienes ya permiso de trabajo? Sí. No. Te falta un contrato de 1 año interrumpido, ¿no? Sí. Entonces todavía no estás, dijéramos, legalizado del todo, ¿no? Exacto. ¿De cuándo hemos triunfado? No. Estamos en el proceso. Estamos en un proceso. Claro. Pero el objetivo es eso, con esos chicos. Que nos encontramos, lo primero que nos encontramos son los permisos de residencia no lucrativos.
que ahora mismo encontrar una oferta de trabajo de un año ya cuesta para la gente de aquí del territorio, pues imagínate. Entonces, si es mayor de edad, ¿dónde reside ahora? Ahora mismo está en el centro. Hasta que no esté él cobrando la ayuda a la prestación económica del ARESO por el Jove, de momento están en los centros. Hay centros que cuando llega a mayor edad los te sacan la puerta para que se vayan. No es el caso. No es el caso. Pues depende de cada centro. Y depende de cada caso también. Gracias. Bueno. Yo sí que te puedo responder un poco a este tema de la expulsión a los 18 años del centro. Anteriormente sí que convertíamos las instituciones, yo hablo ya un poco también como institución, porque si bien no cobro un sueldo a final de mes de la institución, trabajo para la institución. Antes el día de la mayoría de edad se convertía de un día que tenía que ser la hostia, con perdón de la palabra, se convertía en un día trágico porque celebrábamos el cumpleaños, se preparaba la maleta y para la puerta del centro. La de Gaya alargó, delante de esta situación vergonzosa, porque era lamentable, vergonzosa y lo peor que te puedes imaginar, ¿no? Como educador, tener que echar una no hacer un proceso de no, echar a una persona que ha cumplido los 18 años. Entonces, lo que se inventaron es una historia que se llama expediente de asistencial. Vale, que lo que hace es que permite la estancia en el centro hasta que se resuelva la situación administrativa del joven, que en este caso es normalmente conseguir el NIE. Estamos a la espera de un pasaporte para conseguir un NIE. Que no es el caso de Badar, puede ser que conseguir la prestación económica. Pues tiene NIE ya. Tiene NIE ya. Claro, entonces la prestación económica, claro, eso ya hablaremos también después, más tarde, de lo que es acabar a los 18 años. De ser un exmena, ¿no? De lo que se llama, lo que es ser un exmena, que también hablaremos un poco de la palabra mena, de lo que significa, el significado que se le está dando. Entonces, bueno, ¿no? En tu caso, pues, estás esperando el NIE, ¿no? El NIE ya lo tienes. El NIE ya lo tenemos. El martes lo vamos a buscar físicamente, tenemos número de NIE, y ahora estamos esperando, pues, que el área supera el Jove nos conceda la prestación económica, porque sabemos que prestación de habitaje ahora mismo está la cosa saturada. Entonces ya no esperamos conseguir pisos para ellos. Dura un año la económica. Si queréis, como aún queda Badar, si tiene que acabar de explicar, Brahim que acaba de llegar ahora, Brahim Dada, también es otro joven que ha habido este proceso. Las preguntas, si queréis. A mí me gusta que la gente vayáis haciendo preguntas, pero yo creo que durante las diferentes ponencias os podremos ir aclarando este tipo de dudas. Si no es o sea, queda un super borde, ¿eh? Pero yo creo que podremos ir resolviendo todo este tipo de dudas y este tipo de procesos durante las intervenciones. No sé, Albert, si querías decir algo. Vale, pues a ver si queréis seguir explicando. Vale. Bueno, pues yo os presento a Brahim Dada. Con Brahim nos conocemos de hace 2 años. Hemos tenido la coincidencia de coincidir en el centro de acogida, en la Merced, y después coincidir como en el piso de jóvenes extutelados, en un piso de autonomía. Así que sin más, os paso con él para que os cuente la experiencia. Ah, bueno. Hola, buenas tardes. Pues a ver, estamos aquí para explicar cómo va eso del permiso de trabajo, de cómo vas a encontrarlo, de qué falta para encontrarlo y muchas cosas. Pero a mí me gusta que me hacen unas preguntas para hacemos un buen tarde y para explicar bien. Que yo soy de la gente de edad, tengo ahora 20 años y bueno, estuve en España poco tiempo, ahora tengo aquí en España 2 años y 3 meses. La verdad que pasan buenos momentos, mal tiempo, buen tiempo, pero al final saldrán cosas, que ya lo tengo permiso de trabajo, ya estoy trabajando y gano mucha confianza de la gente. Pero lo malo de eso es cuando tienes el NIE, pero no tienes el permiso de trabajo, porque allí saldrá muchas cosas y tienes que sufrir más.
no es como estás menor de edad. Menor de edad es una cosa que no eres tan responsable. Estás en el centro, comes, duermes, estudias, pero cuando ya estás mayor de edad, ya tienes que ser responsable, ya tienes que buscar tu vida, ya tienes que saber a qué vienes aquí. La verdad que veo mucha gente que está un poco equivocado, porque vienen sin ganas de nada, sin ganas de trabajo. Y también hay gente que vienen, la verdad, que tienen ganas de todo, pero encuentran unos problemas que nosotros no podemos hacer nada. Como el contrato de un año, es un poco, no voy a decir imposible, pero bueno, es difícil. Porque para ganar una confianza de una persona que te da alta un año de trabajo, eso ya el día de hoy es un poco difícil. Pero bueno, que poco a poco. Y a mí lo que más me duele ahora, porque cambian cosas. Antes te da un peso, antes te ayuda mucho, ¿vale? Para encontrar trabajo, para eso. Pero ahora que hay más personas, hay muchas personas que hay gente que acaban 18 años y para la calle. Y aún no sabemos dónde vamos, ni qué vamos a hacer. Y no tenemos mucha experiencia, mucha cosa, no sabemos qué. Porque, a ver, que por ejemplo, que yo soy de Marruecos. Si estoy en Marruecos, sí, que sé muchas cosas ahí. Pero en España hay muchas que no sé, hay muchas que sí, hay muchas que faltan poco. Y la verdad, cuando venimos, hay mucha gente que viene con 17 años. Y un año o 8 meses, no puedes hacer nada. Puedes estudiar un poco, solamente, y ya está. Pero si te echan a la calle, es para sufrir. Es una cosa muy difícil. Y bueno, que ahora si tienes alguna pregunta sobre cómo vamos a encontrar el permiso de trabajo, cómo vamos a encontrar un contrato de un año, yo te respondo. Pero espero unas preguntas. Y ya está. Mal, ¿eh? ¿Ya? Me has dejado mal, ¿eh? No. Y vale, y muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sobre... Vale. Te felicito porque en 2 años lo que transmites por fuera es mucho optimismo y mucha felicidad. Muchas gracias. Espero que... Sé que la felicidad no es algo... Ya. Yeah. No existe, ¿no? Diríamos, no existe como la imaginamos de niños. Entonces, tú, ¿qué proyectos tienes para, no te hablo para tu futuro, para 2 años, por ejemplo, más o menos? Mi proyecto, la verdad, que encontraré un buen trabajo y vivir bien. Eso es lo que queremos a todos. Y bueno, que la verdad, lo que yo digo al chico siempre, que estudian y saben dónde van, y tienen que tener un punto del futuro, que tenemos que llegar a este punto, porque si venimos y tenemos muchos puntos, no vamos a llegar a ninguno. Tenemos que ser rectos. Y la verdad que hay un problema que la gente mira del físico. No mira que tiene el chico, ¿sabes? Siempre vienes a pedir el trabajo, lo que te mira es el físico. En España también. Ya, eso, es el físico. No digo a todos, no en España. En todo el mundo es eso, mira el físico, mucha. Pero bueno, que puedes ganar la confianza de otras cosas, de como, pues, unas pruebas, unas prácticas. Tienes que tener ganas de trabajo, sabes que cambia la mentalidad, que cambia las cosas. Y bueno, es que la verdad es muy difícil encontrar un año de trabajo. Antes sí, porque hay mucha faena, hay mucha cosa, pero ahora encima que somos extranjeros. Y si vas a buscar trabajo, eres un extranjero, es un poco difícil.
Y bueno, yo la verdad, cuando ya tengo 18 años, ya me da un peso, tengo la prestación, pero a mí no me importa el dinero, no me importa la prestación que me dan, porque no es de siempre. Eso acaba dentro de 6 meses. Y es nada. Lo que yo quiero decir es aprovechamos en estos 6 meses, aprovechamos de buscar prácticas, que buscar un trabajo bueno, ganas confianza de la gente. Bueno, yo la verdad, cuando estuve aquí, y bueno, y pasó como 6 meses por ahí, o sea, en el peso, ya veo que no, yo no puedo hacer nada aquí. Lo que yo hago es, voy a buscar el contrato, pues fuera de aquí, fuera de Cataluña. Y pues estoy hablando como un mes a la gente, oye, ¿qué me puedes hacer un contrato? Puedo hacer unas prácticas y luego me haces un contrato, y al final saldrá. Que cuando están las cosas difíciles, es cuando se hacen fácil. Y bueno, y hay otra cosa que te puedo explicar, que siempre no hace falta un contrato de un año. También, cuando tienes el permiso de trabajo, como de un año, de 2 años, que te puedes esperar hasta que te quedan 6 meses para caducar el NIE, y puedes buscar un contrato de 6 meses. Y así te puedes renovar de sin permiso de trabajo a permiso de trabajo, con un contrato de 6 meses. Hay mucha gente que no sabe eso, pero bueno, sí que hay. Y bueno, yo creo que con 6 meses ya podemos. Hay mucha gente que te van a ofrecer, que si eres buena persona, que trabajas bien y tienes ganas de trabajo, tienes ganas de hacer un futuro bueno, que la gente, que vas a encontrar, que no digamos que toda la gente son malas, no. 50% y 50%. Pues yo voy a hacer de esto 50% de la buena, que puedo encontrar algo mejor en esta 50%. Así que tenemos que mejorar nosotros. No siempre digamos, no voy a encontrar nada. No, siempre dices que sí, que yo puedo hacer eso. Yo puedo trabajar, yo puedo vivir en España. Tienes que tener estas ganas. Pero si no, si ves que yo no puedo, no. Es que aquí en Cataluña no hay nada. Es que en Andalucía no hay nada. Y así ya no tienes ganas, ya te vas a quedar siempre sin permiso de trabajo y no puedes hacer nada, porque los años pasan rápido, pasan muy rápido. Y bueno, lo más importante es ganas de trabajo, es ser muy buena persona y ya está. Esto de los 6 meses no me ha quedado claro y me resulta muy interesante. ¿Puedes explicar? Bueno, yo, la verdad, yo también antes, no sé, ¿sabes? Pero un día me quedo con un abogado y me dice que se puede. Cuando te quedas hasta que te falta 6 meses para caducar el NIE, te sin permiso. Tú puedes buscar un contrato de 6 meses y le presentas a la Seguridad Social y te pueden dar permiso de trabajo. Pero eso, a ver, que tenemos que mejorar las cosas, tenemos que preguntar al abogado eso, pero yo te doy una información para que buscas. Gracias. Y nada. Una pregunta. Sí. ¿Lo de los 6 meses es teniendo ya el permiso de trabajo inicial de un año o puede ser sin el permiso de trabajo? No, sin el permiso de trabajo. ¿Sí? Sin el permiso de trabajo y encontrar un empresario que te da 6 meses, un contrato de 6 meses, tú puedes presentarla en Seguridad Social. Y eso, y puedes renovar de sin permiso a permiso de trabajo. Claro, porque para renovar el NIE, cuando ya no tienes ningún tipo de... O sea, te piden lo que es el certificado de ingresos. Entonces, si ya no tienes ningún certificado de ingresos de una prestación de la Generalitat, te piden que un permiso, un trabajo. Entonces, si no tienes el trabajo, un permiso de trabajo, no renuevas. Te quedas en situación de ilegal. Y si vuelve a pasar lo que sea, no se da, vuelves a empezar de cero, con un año de renovación, 2 años, 2 años, 5. ¿Verdad? Sí. ¿Y qué está pasando ahora
con los chicos que llegan sin ningún tipo de documentación y a la hora de hacerle las pruebas les sale mayor de edad? ¿Se van directo al CIE, a la calle? ¿Qué pasa? Porque si pasas por el centro sí que tienen cierto acompañamiento a todo este mundo administrativo, pero si las pruebas dicen que eres mayor de edad, ¿qué está pasando? Bueno, si el chico te dice que tengo que soy menor de edad y vas a la prueba que te da que el chico es mayor de edad, lo que vamos a hacer, vamos a preguntarle si tiene algo en documentación en su país, Marruecos, Argelia, damos un tiempo al chico, 15 días. Si trae el pasaporte, porque el pasaporte es una cosa que no podemos hacer ninguna cosa, no podemos cambiar nada. Si trae el pasaporte que tiene 18 años, que tiene menos de 18 años, pues vamos a ver, vamos a hacer otra prueba. Pero si viene el pasaporte que tiene 19 años, así, pues yo no lo sé, porque no sé si hay algún centro de mayor edad o no lo sé. Yo la verdad no sé en eso. Pero bueno, la verdad me gustaría si hay algunos centros, porque es muy difícil. Para encontrar un trabajo es muy difícil. Ya está. Nada. ¿Sí? Hola, soy Albert Parés, abogado. ¿Vale? Bueno, primero, antes que nada, quería comunicar que, si es posible, educadores, tenéis que decir que no me habéis visto aquí en Tarragona, porque ya me han dicho más de una vez que educadores y educadoras de los centros de menores en Tarragona tienen prohibido hablar con el abogado Albert Parés. Por lo tanto, hoy yo no estoy aquí, lo digo por vosotras. Vale, en segundo lugar, lo que tú estabas diciendo, el tema de las pruebas de determinación de la edad, muy rápido y sin quitar tiempo a nadie. En el año 2015, el Tribunal Supremo emitió ya varias sentencias, de las cuales soy autor, medalla, gracias, y decía que si el menor tiene un pasaporte, no se le pueden hacer pruebas. Actualmente, la Generalitat de Cataluña incumple, prevarica y no acata esta sentencia del Tribunal Supremo contra los menores. Esto quiere decir lo siguiente, que si hay un menor que dispone de pasaporte, se le hacen pruebas, sale mayor de edad, se le expulsa del centro, después, cuando vas a juicio, lo ganas. Y es a partir de ahí que yo gané un juicio aquí en Tarragona, que nunca había habido un juicio de ese tipo, cosa que a mí me extrañó muchísimo, y a partir de entonces Albert Parés es territorio prohibido, pero me da absolutamente igual. Eso por un lado. Segundo lado, si no tiene pasaporte, a partir de ahí ya sería más discutible qué tipo de documentación tiene, ¿vale? Pero en principio, por defecto, si tiene pasaporte, no se le pueden hacer pues determinación de la edad. Yo aún digo más, se tiene que negar el menor a hacer pruebas. Los educadores y educadoras que acompañan a un menor a fiscalía a hacer pruebas están cometiendo un delito. Ya aviso. Eso, como siempre digo, cosas que hago amigos y amigas, ¿vale? Pero es así de claro. No se puede acompañar a un menor con pasaporte para que le hagan pruebas de determinación de la edad. No, en principio tiene que ser pasaporte, no, principio y fin tiene que ser pasaporte original. Si tiene un certificado consular, si tiene cualquier otro documento, vamos a analizarlo, pero sistemáticamente hacer pruebas no. Yo no he visto nunca que un menor que le hayan hecho pruebas y después haya salido mayor de edad, que lo hayan ingresado a un CIE. Esto no, ¿vale? Yo no lo he visto y dudo que esto lo hagan. Si lo hacen, vamos, sería un gran delito también por parte del Estado español y del juez, ¿vale? Pero no lo he visto, ¿sí? O sea, ya de entrada como mínimo 4 temas de determinación de la edad, sí que ya diría esto, ¿sí? Bueno, yo también explicar un poquito, ¿no?, que el tema de las pruebas de edad son unas pruebas que también incluyen racismo, porque estas pruebas de edad se realizaron, vienen desde los años 80 para jóvenes blancos en Estados Unidos. ¿En los años 50? Años 50, pues peor aún. ¿De acuerdo? Estas pruebas fueron diseñadas para jóvenes blancos en los años 50 en los Estados Unidos. Por lo tanto, sí, para blancos, no para personas del Magreb o subsaharianas o de cualquier otro origen que no sea blanco, como yo. ¿No? Por lo tanto, también aquí yo creo que nos estamos metiendo en historias bastante chungas en este aspecto. Bueno, por ejemplo, a los jóvenes de origen subsahariano hay que hacerle también prueba a los dientes, porque el tema óseo no siempre suele dar mayor de edad, ¿no?
Entonces, bueno. A mí me parece que incluso los genitales en el bueno, de hecho se están vulnerando muchos derechos cuando se hacen estas pruebas y a la persona se le pone completamente desnuda. Esto es una vulneración a la integridad del menor, ¿vale? Porque, bueno, y además si es chica, imaginamos por ejemplo que esta chica haya sufrido, que sea una víctima de trata y la pones desnuda delante de una médica, aunque sea una médico. O sea, no nos damos cuenta de la vulneración que estamos haciendo. Y aparte, como estamos diciendo, y eso ya el Comité de los Derechos del Niño lo ha dicho de manera reiterada contra España. Las pruebas médicas que se están haciendo, ¿vale? Consisten en una radiografía de la muñeca y una radiografía de la boca, ¿vale? Y después miran el pelo, el cuerpo, vamos, en definitiva. Esto, todo el mundo, sin ser científico, ya sabe que no son pruebas exactas ni determinantes. Pero en cambio, en Cataluña y en España, estas pruebas médicas, y ahí culpabilizo yo los médicos forenses de la sanidad pública de Generalitat, están diciendo que sí, que son pruebas exactas. Y eso es un grave error. ¿Sí? O sea, estas pruebas no son determinantes. ¿Hay algún modelo mejor en Europa para la acogida de...? Yo es que yo volvería de entrada. Vamos a ver. ¿Tiene pasaporte? Pues el pasaporte es válido. Punto. Ahora bien, el CSI de los Mossos de Escuadra, de la Policía Nacional, de la Guardia, quien sea, investiga y se da cuenta de que el pasaporte está manipulado, falsificado, no sé qué, entonces le hacemos pruebas de determinación de la edad. Pero si dispone de pasaporte, la presunción es que el pasaporte es válido, ¿sí? La ley de extranjería, me meto un poquito solo y ya está, lo dice muy claro: se harán pruebas a los menores, perdón, a personas extranjeras, posiblemente menores de edad, indocumentadas, pero no cuando están documentadas. Entonces, las pruebas médicas, ¿cómo tienen que ser? Bueno, tienen que valorar la cuestión psicológica, pero no es lo mismo yo que he crecido en Badalona, ¿vale? Que no, que una persona de raza negra, subsahariana, que haya vivido las condiciones que haya vivido. Eso ya de pura lógica. Entonces no puede ser las mismas pruebas. Hay que aplicarle más pruebas, pues, psicológicas y de más valoración. Pero incluso así, ¿vale? El margen de error siempre está de incluso hasta 2 años. Entonces, claro, si encontramos una persona de 17 o 16 años, puede ser de 20 o de 15 casi. ¿Me explico? Pero sobre todo, yo las pruebas diría no, si hay pasaporte. Es que ya está el Tribunal Supremo y el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas lo ha dicho reiteradamente. Y ha condenado a España varias veces. Naciones Unidas ha condenado a España por estas pruebas. ¿Las siguen haciendo? Sí. ¿Cuál es la finalidad que están haciendo? Bueno, se lo tendríamos que preguntar a la Generalitat de Cataluña, a la Georgina, ¿no?, del Benestar, a la directora de la DGAIA, le preguntamos a ella por qué hacen pruebas, a la Fiscalía de Menores, por qué las hacen, ¿no? Cuantos menos menores tenga, menos gastos tendré y menos chicos tendré que responsabilizarme. Pero después va a ser peor porque vamos a ir a juicio, lo vamos a ganar y después vamos a pedir responsabilidad. ¿Sí? Estoy hablando muy claro y rápido porque tenemos poco tiempo, ¿eh? Si no me enrollaría más como un abogado, pero voy al grano. L'exposició i tal, i les preguntes les guardem pel final, perquè igual, no, explicant, ja resoldran algun dubte i així deixem un bon temps al final per poder respondre, obrir debat, el que convingui, sí? Vale, una cosa otra que te pueda preguntar el abogado, que vamos a hacer si un checo viene y tiene 17 años y le falta como 4 meses, ¿vale?, para acabar mayor de edad. Pero estaba en Andalucía y estaba en un centro de acogida de menores. Y luego se hace una fuga y viene a Cataluña y se acaba ahora y ya tiene 18 años. ¿Eso puede ganar la residencia o no? Lo comentamos al final, ¿os parece? Como ha dicho la compañera, ¿vale? Yo me la he anotado. Otra cosa,
que y otra cosa, que hay muchos checos que, bueno, están en España como a 4 años, y cuando están en un centro como la Mercedes, algún centro, ¿vale? Pasan un año allí, pero el centro le da una residencia de un año, pero el checo ya ha pasado como 4 años en España. Eso puede ganar la readoración o no, sin buscar ni contrato ni nada. Al final de la película. Vale. Vale. Yo daría una pregunta a alguien que me he preguntado 38.000 veces y creo que nunca os he hecho. ¿Por qué Cataluña? Pues Cataluña. ¿Por qué no Aragón o Galicia? Bueno, que vamos, te voy a decir que hay mucha gente en Andalucía también, hay muchas menores de edad, como aquí. Pero, a ver, en Cataluña yo creo que, bueno, hay muchas opciones mejor, muchas cosas mejor, la gente, bueno, buena, a ver, pero en España toda, pero, y también que los centros de Andalucía, perdón, no están tan buenos como de aquí. No te dan una importancia, no te buscan, no te ayudan mucho, y eso. Yo estaba en un centro en el Joceras. Ellos que te dicen, ¿quieres ser? Oye, te puede ser. Oye, te puede ser mañana. Oye, mañana cuando sales, que tienes salida, puede ser con tu familia o con alguien. No te dicen, oye, que quédate aquí, te puedes estudiar aquí, te puedes hacer cosas. Así que mucha gente viene a España, viene a Cataluña, perdón. Porque aquí nadie que te puede decir, oye, que no puedes estar aquí, vete a otro lado. No. Pero allí la verdad que dicen muchas cosas y a mí no me gusta. Por eso. ¿Algo más? Ya está. Bueno, seguimos, ¿no? Bueno, me presento, yo me llamo Nil Martínez, soy educador social, actualmente trabajo con los mal llamados MENAs, menores extranjeros no acompañados, que después hablaremos un poco de este concepto, ¿vale? Bueno, he tenido diferentes etapas de aquí, echándome, no me voy a echar medallita ni nada, pero un poco para que conozcáis el contexto en el que hemos hecho este análisis, ¿verdad? He pasado de centro de acogida para centro de urgencia, piso de acompañamiento de jóvenes extutelados para la promoción de la autonomía, y aparte tengo también otra experiencia como educador que acompaña a jóvenes en este proceso de adultez, no siendo jóvenes migrantes, sino jóvenes de aquí. Entonces, yo también he hecho un poco una analogía entre estos dos tipos de acompañamientos, ¿vale? Primero de todo, muchísimas gracias Raquel, Asia, por montar este tinglado que habéis montado hoy. Gracias a los voluntarios de La Imaginada, sin vosotros no podríamos tener, ¿no?, este espacio que se crea cada año, que va creciendo, y por lo tanto desde aquí por lo menos felicitaros y bueno, animaros a seguir, ¿no? Y sobre todo es importante que se creen estos espacios de fórum, de debate, de conocimiento, para que entre todos y todas podamos seguir creciendo como personas, ¿no?, y como ciudadanos y ciudadanas. Esto primero, y ahora voy a saludar a gente, ¿vale? Un saludo a la Fiscalía, un saludo a la Unidad Central de Información de los Mossos de Escuadra, porque por lo que se ve les gusta mirar vídeos de YouTube donde aparecen diferentes personas, antifascistas, antirracistas, les gusta mirarle las camisetas, los tatuajes que llevan para después hacer unos informes de radicalización. Desde aquí un saludo a la cámara. Buenas, soy Nil Martínez, activista por los derechos de los jóvenes. Un saludo solidario a las 7 personas antifascistas de Tarragona, citadas a declarar delante del juez por acusación de delito de odio, por explicar realmente quién son las personas que realmente incitan el delito de odio. O sea, esto es el mundo al revés. Luchamos contra, ¿no?, se lucha contra el delito de odio a través de la información, que es la arma más poderosa, y te denuncia por incitación de delito al odio. Esto es el país de un país un poco extraño. Desde aquí un saludo a vosotros, un saludo solidario y muchas gracias por seguir haciendo vuestro trabajo. Os voy a leer una cita
que bueno, relativamente, a ver qué os parece, si es moderna o no. La juventud de hoy ama el lujo, es maleducada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores y chismea mientras debería trabajar. Los jóvenes ya no se ponen de pie cuando los mayores entran en el cuarto. Contradicen a sus padres, fanfarronean en la sociedad y no tienen modales en la mesa. Cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros. Esta podría ser una definición muy actual de la juventud, ¿no? Cuando las personas de cuando yo era joven, ¿no? O la gente no tan joven, no tan mayor aún. Esto es una cita de Sócrates en el año 399 a.C., tiene aproximadamente 2.500 años, por lo tanto, no hemos cambiado tanto, creo yo, ¿verdad? Hace casi 2.500 años se hablaba de estos jóvenes lujosos, maleducados, que no aprecian la autoridad, que no respetan a sus padres, tiranizan a sus maestros. ¿A qué vengo con esto? No para hacerme guay entrando con una cita, ¿eh? Aquí vengo a hablar de la estigmatización de la adolescencia, de la juventud, ¿vale? Se tiende, ha habido siempre una estigmatización de esta juventud, de esta adolescencia. No sé si a lo mejor lo llevamos en nuestra historia como mundo occidental o no lo sé, pero está claro que hay esta estigmatización. Esto le sumamos una estigmatización de la juventud a que esta juventud es migrada. Venga, sumémosle esto. Sumemos que esta juventud está racializada. Sumemos que esta juventud es vulnerable porque no ha venido acompañada de un proceso de adultez. Sumemos y estigmaticemos. Todo es una suma. Todo empieza con... Es que estando vosotros aquí y estando chicos aquí, me parece como que un poco chungo hablar por vosotros. O sea, ya hablaréis vosotros. Pues, o sea, gracias también a la organización por contar con personas que han vivido este proceso, porque yo últimamente ya me sentí un poco incómodo hablando por los demás, ¿verdad? Pero bueno. Muchas gracias también por eso. Todo empieza con un viaje de 14 kilómetros a través del estrecho de Gibraltar, ya sea en camión, debajo de un camión, ya sea pasando noches en la calle en Ceuta, en Melilla, para esperar a saltar a puerto, ya sea en una patera con 3 días de viaje, te puedes salvar salvamento marítimo, o te puedes morirte, o puedes llegar a una playa en agosto mientras la gente está tomando el sol, o sea, que solo hemos, ¿no?, en algunos testimonios que hemos tenido con los chicos, lo hemos escuchado y... Al final nos queda reino, ¿no?, de estos 14 kilómetros que nos separan. Todo empieza con este viaje, más una llegada a un centro saturado. La gente que estuvo en la Selleta de Foc, lo siento, voy a repetir cosas, parece que estáis viendo otra vez el mismo concierto, pero yo creo que es importante también retransmitir esto. Un viaje, una llegada a un centro saturadísimo, pero no de educadores, ¿eh? Saturadísimo de compañeros, de compañeras y con pocos educadores. ¿A qué viene todo esto, no? Todo esto viene con los bulos en los países de origen. Eso lo hemos vivido también nosotros. Cuando familiares, amigos, en los años de esto, se iban a Alemania, hablaban de lo bien que les iba allí y realmente allí estaban en una situación precaria. Aquí pasa lo mismo. Aquí sí que es verdad, ¿no?, que a Marruecos también llegan un poco de bulos de otras personas que están aquí. Más las mentiras de las mafias también para aprovecharse de y ganar dinero con estos viajes. No, pero que estamos en la vida para buscar un buen futuro. Que personas de España vienen a Marruecos para buscar otra vida. Y también nosotros que venimos de Marruecos aquí, a España, que van a Alemania. Que la vida es un sitio para buscar la vida y para pasar el tiempo y ya está. Que no me puedes decir que te quedas en Marruecos ahí porque es tu país. No, mi país es toda la vida, es el mundo, es mi país. No me digas que eres de Marruecos o que eres de España o que eres de Alemania. No, eso lo que el problema que es la gente rica, ellos lo que hacen eso, pero la verdad que mi ciudad es el mundo. Yo puedo hacer lo que quiero. No tengo que puedo hacer lo que quiero, hacer unas cosas que no, pero puedo ir a donde quiera y puedo a buscar trabajo en cual sitio. Y una pregunta, ¿qué estáis haciendo aquí? Porque está hablando mal de rollo esto y nadie ni pregunta ni por qué estás hablando así ni... Oye. Nuestra historia. Es nuestra historia también, la de los españoles. Ya, pero tienes que preguntar, tienes que saber cosas. No, no venimos aquí para tomar el sol.
Mueve un poco. Venga. Al acabar, a lo mejor, ¿no? Cuando. Yo creo que al acabar. Ya. Porque es. Pero. Sí, que... bueno, ¿sabes qué podría ser? Que se hagan las preguntas interiormente. Ya. Y después las. No, porque está bien, porque venimos aquí para. Es cierto lo que dices, ¿eh? Yo creo que deberíamos de venir aquí al Spy Forum para hacernos preguntas. Sí, yo creo que debe ser. Cosa, para información, para informar más. Creo que es el de esto. Entonces, si no hay preguntas, cada uno se queda con su información y vamos, nada. Después preguntarán. Ya, muy bien. Vale. Bueno, una cosa de las que hablamos también es de. Una de las que hablamos también es de los centros de emergencia. Han ido saliendo como champiñones. ¿De acuerdo? Estos centros de emergencia no están adecuados para. Bueno, no están adecuados para tener una vida digna allí, en estos nuevos centros de emergencia. ¿Qué está pasando? Vale, ahora. Bueno, un centro de emergencia no son aptos para la dignidad de estas personas. Os pongo un ejemplo de un albergue que hay por ahí, donde los chicos cada semana tienen que cambiar de habitación porque se prioriza la estancia turística de las personas a la estancia permanente de estos chicos. Eso ya lo voy dejando. La saturación de estos centros y la... ¿Cómo decirlo, no? La... Cuando algo lleva mucho en el tiempo, es una... Cuando algo se enquista, cuando algo no... ¿Alguien sabría decirme la palabra? Exacto, cronificamos la urgencia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, pensemos en una ciudad donde solo haya un centro de urgencias, no haya servicios especializados, como por ejemplo un neumólogo, un pediatra, solo haya urgencias. Vamos a saturar estas urgencias. Y la solución para algunas personas no son ir a urgencias. No podemos colapsar las urgencias por un resfriado. No podemos saturar las urgencias por un problema crónico, ¿verdad? Entonces, es un poco esto, no se están creando recursos secundarios de autonomía, de asistenciales, de pisos asistenciales para comenzar a trabajar otras cosas desde un poco más abajo. No se está dando salida. Por lo tanto, cuando cronificamos los centros de urgencia, que ya hablaré yo también qué significa urgencia, no es la urgencia que os estáis pensando vosotros, cuando estamos cronificando estos centros, estamos haciendo una intervención educativa pésima. Bueno, no sé si está haciendo cuando estamos cronificando la estancia de 3-4 meses a un año, a 2 años incluso. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿no? Todo esto acompañado de las políticas de expulsión de Marruecos, mientras el pueblo vive de una forma precaria, el señor rey se compra un yate nuevo, de la hostia. Todo esto también convenios con la corona de España. España tiene la flota marítima más grande del mundo y tiene unos caladeros que están a cero. Por lo tanto, las aguas de Marruecos de pesca están de lujo. Por lo tanto, seguimos legitimando esos dos señores reyes que hagan negocio a través de la cronificación de la urgencia y a través de la presión del pueblo. También hablar un poco del concepto de España como una frontera interna de la Unión Europea, ¿de acuerdo? En España se está obligado a documentar a los menores extranjeros, bueno, a todos los menores que tiene tutelada la Generalitat. La Generalitat está obligada a documentar a estos jóvenes. Pero ya en Francia no, ya en Alemania no, ya en los Países Bajos no. O sea, todo esto también es dentro de una dinámica de la Unión Europea como el sur de Europa, como una frontera interna de la Unión Europea. Yo creo que a muchos chicos, si le dan el NIE y el permiso de trabajo, en 3 días ya no están aquí. Están en Francia, están en Alemania o están en otro sitio. Voy a preguntar a los que están aquí, ¿por qué miras una residencia y no miras permiso de trabajo? ¿Eso qué significa eso? ¿Por qué? Si me das un permiso... Pues para que la gente no venga a trabajar. Ya, es eso. ¿O queréis la gente que roban? ¿O queréis la gente que hace malas cosas? Si queréis hacer buenas cosas, das a la gente el permiso de trabajo, que buscan la vida. Pero si tú me das permiso de trabajo y me echas a la calle, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Nada. Lo que va a pensar son las cosas que... malas.
Yo, puedes, tío, puedes, con contrato de trabajo, le podemos hacer, o le podemos buscar otras soluciones. Nos miras un permiso, sin permiso, y ya está, adiós, búscate la vida. Yo veo estos, no vale, no vale para nada. Para nada, porque sin permiso, oye, te vas al empresario y dices, oye, quiero trabajar. Te dice que sí, dame la documentación. Das la documentación y tienes sin permiso de trabajo. ¿Qué te dice? Buah, pues tienes sin permiso de trabajo, tío. Yo no puedo darte un contrato de un año porque no tengo faena y esto. ¿Vas al otro? No. Es que, tío. Y te pregunta, ¿eres del centro? Sí. ¿Ellos qué piensan si eres del centro? Que eres mala persona, que robas, que mucha cosa. Que a mí esto de residencia no me va bien, la verdad, no. Porque sufrimos mucho y eso, no sé, tenemos que seleccionarlo, a ver. Pero bueno, los reyes lo... Que ellos que pueden hacer todo, pueden hacer lo que quieren, puedes comprar lo que quieren, como nuestro rey, que haga lo que quiere, comprar lo que quiere, y a la gente, pues no sé, a mí da igual. Que yo vivo mejor, ellos pues buscan la vida, pelean, hay cárcel, hay muchas cárceles que pueden meter todo, y es que no, eso tío, no. No va bien. No va bien estas cosas de redes, no va bien. Porque ellos viven mejor y no ven que hay mucha gente que necesita, no tiene ni una barra de pan. Eso, no sé qué voy a hacer, pero yo veo todo normal. Todo el sistema, todas las cosas que hacen, no vale. Porque si no somos iguales aquí, no vamos a llegar a nada. No vamos a llegar a ningún lado. Y muchas gracias. A ti. Bueno, entonces, a raíz de todo esto, ¿no? A la hora de acoger, nos encontramos contra dos modelos, ¿no? Una atención personalizada, estamos viendo que no se puede dar. Los educadores y las educadoras nos partimos la crisma para hacerla, pero sinceramente no se llega. Un saludo a los compañeros, a las compañeras del sector también. Gracias por seguir aquí al pie del cañón y por perder también un día para seguir formándonos, que yo creo que eso es muy interesante. Entonces aquí venía esto, ¿no? La atención personalizada contra el número de expedientes. Aquí hay que hacer también un gran trabajo para mirarnos esto y presionar sobre todo al sistema. Entonces, delante de la cronificación de la urgencia, yo aquí creo, me veo dos cosas con la de Gaia, que yo las pienso, a veces cuando estoy en mi casa y está fregando los platos, yo pienso, la de Gaia, hay dos movidas aquí, o hay un plan maestra de la de Gaia para ver cómo se gestiona esta cronificación de urgencia, un plan maestra del señor Agunés, o esto es un gran parche porque pronto va a explotar y va a salir el aguanto de las direcciones. Yo aquí no sé qué va a pasar, ¿eh? Te quedan estas dos, el plan maestra y el parches. Espero que sea un plan maestra, porque si no, no sé dónde vamos a llegar. Hablando del maestra, del señor Aragonés, la ley Aragonés famosa, claro, entonces, aquel plan maestra puede que sea una ley de contractes de serveis a la persona que hace el señor Aragonés, vicepresidente de la Generalitat, vicepresidente económico, que dice que cal protegir a las entidades patronal. Es que ahora vas a parecer que las entidades es un esplai, o sea, nos lo venden como que la entidad del tercer sector son las esplai o son al cau o son la imaginada, ¿vale? No, es la patronal que guanya diners. Y donde antes la administración pública daba sus servicios, ahora hay una lista, estas personas han redactado una lista de servicios que se pueden contratar. Por lo tanto, hablamos de una contratación y una externalización con buenas palabras, con unos planes maestras de la hostia, pero no dejamos de externalizar y no dejamos de precarizar y no dejamos de utilizar casas de colonias, albergues, como centros de acogida. Mitos y realidades, a lo que vengo yo a hablar un poco, que se pega un poco la turra hacia el principio.
Yo vengo a hablar de tres mitos y de tres realidades. Los jóvenes emigrados son delincuentes. Eso es lo primero que la gente tiene en la cabeza. Seamos realistas. La gente tiene a un joven migrante como un delincuente. No la mayoría de veces, pero sí que dicen algunas asociaciones de vecinos de ultraderecha de la parte alta, no la asociación de vecinos de la parte alta, sino otra, se dedican a meter estas historias, sobre todo su señor presidente, que va a la lista de Vox. Entonces, yo aquí he mirado datos oficiales. Por ejemplo, los Mossos de Escuadra, que son poco sospechosos de ser mena friendlies, dicen que el 82% de los jóvenes migrados no han entrado en contacto con la delincuencia. ¿De acuerdo? El 82%. Entonces estamos hablando de un 12%. Me ha costado... Esto no me ha costado encontrarlo, me ha parecido guay, pero no he conseguido encontrar en el IDESCAT el tanto por ciento de jóvenes en general que delinquen. Como en general, ¿eh? Eso me ha costado bastante. Pero esto no me ha costado mucho. Esto es más, he encontrado 50 links de periódicos cuando lo he ido a remover otra vez. Pero, sobre todo, en algunos periódicos presuntamente de izquierda decían el 12% de los jóvenes tal han entrado en contacto con la delincuencia. Lo vendían como, hostia, tío, ¿sabes? Y yo creo que lo están vendiendo así, pero hostia, estamos diciendo que todos son todos unos delincuentes y qué tal, y el 82% no han entrado en contacto con la delincuencia. Yo me gustaría saber cuántos jóvenes de aquí han entrado en contacto con la delincuencia. Es que no he encontrado ese dato. Pero sí que he encontrado un dato de justicia juvenil aquí de Cataluña, que dice que de unos sobre 5.800 y algo de jóvenes que han delinquido, solo 1.000 eran de origen extranjero. Por lo tanto, cuando decimos que esto constantemente tenemos que aguantar esta cuña de siempre, de que hay más personas de fuera que delinquen que de aquí, no es verdad. Consultamos el IDESCAT, que es muy fácil de... O sea, si yo consigo dominarme con eso, se puede dominar todo el mundo. ¿Vale? Pero vamos a hablar también de la delincuencia, ¿por qué no? Sí, se delinque. Los jóvenes delinquen. Los jóvenes, algunos jóvenes migrantes delinquen. Como jóvenes de aquí que delinquen. No, yo creo que no está bien ni tirarse al victimismo de toda la gente es buena, toda la gente va con flores. No, porque todo el mundo, hay gente aquí delinque, sea de fuera o de lejos. Pero todo. Todo, de aquí o de lejos, todo, hay delincuencia, pero tampoco entrar en la estigmatización de que todos los jóvenes migrantes son delincuentes. Aquí tenemos datos, yo si queréis os dejo que hagáis la reflexión, pero sobre todo esto de la delincuencia se debe a que la delincuencia es sistemática, es sistémica. Delante de quedar sin permiso de trabajo en la calle, te quedan dos opciones, la economía sumergida, la economía en negro, que también no está muy bien dicho eso, o delinquir. O sea, pues que yo lo siento, yo prefiero delinquir un poco antes que trabajar 15 horas en el campo a 3 euros la hora, no sé vosotros, yo voy a decir la verdad. Entonces, esta delincuencia es producto de este sistema, ¿de acuerdo? Hay violencia, ¿por qué no? Y hay delincuencia, ¿por qué no decirlo? Dejémonos los educadores también de glorificar de que no hay delincuencia. Dejemos también a algunas personas que son todos delincuentes. No, no es así. Pero hagamos un análisis un poco más amplio sobre todo esto. Hablamos también de que estos jóvenes migrantes vienen aquí a chupar del bote y a vivir de ayudas. Ya lo explicaba antes Ebrahim, la ayuda son 600 y poco de euros durante 6 meses. Y después un año de acompañamiento en un piso, si llegas a tener la suerte de hacerlo. Y es que, bueno, lo he explicado del todo. Un año en ese piso para conseguir trabajo, o a la hora de renovar el NIE, tener un contrato de un año a 40 horas, o buscar este de 6 meses. Es lo que dice él. ¿Cómo le vas, si ya le cuesta a una persona de aquí conseguir un contrato de 40 horas a un año? Imagínate una persona que no conoces de nada, además que tienes que moverle todo el trámite, el empresario tiene que mover toda la tramitación de papeles en sus horarios que de fuera del trabajo. Esto está abocado a racismo institucional, ¿vale? Yo creo que habría que explicarle también a la de Gaia, al Estado español, a extranjería, que una persona cuando la dejas sin documentar no hace
y desaparece, ¿vale? O no sale volando ahí como no le chupa un tubo así gordo y se lo lleva a Marruecos o a Senegal. Quiero decirle, a una persona cuando la dejas en situación de ilegal no desaparece y no va a volver a su casa. Así que si yo creo que esto es, si también yo en mi casa fregando los platos he llegado a esta conclusión, no sé cómo los señores de gobierno no han llegado a esta. A lo mejor es que no frega los platos. O a lo mejor el tubo ese le chupa a un restaurante de lujo. Vale, pasamos también a hablar de una poca autonomía en los centros de acogida a demandarles una gran exigencia de autonomía cuando cumple los 18 años. A ver, por favor. Yo soy educador de noche y me pedían que pusieran los platos de las personas para que desayunaran por la mañana, que les pusiera una sillita, que les pusiera un platito. O sea, ya venía de arriba esta movida, no es que me exigieran a mí nada. O sea, pasamos de una poca autonomía en los centros de acogida, se les pide poca, además los chicos tienen la sensación continua de comer, dormir, ir a hacer algún curso, o sacar el curso, tener un diploma, ahora no sé qué, ahora para allí, ahora salidas, ahora me voy a la plaza wifi, ahora no sé qué. Pasamos de esto a los 18 años, a una gran exigencia de autonomía y dotar de poca información. Aquí el señor Brahim ha tenido que ir por todos lados, incluso nosotros como educadores hemos tenido que dar mil vueltas por todos lados para enterarnos de las cosas, porque no constantemente están cambiando leyes, constantemente están cambiando lo que se pide, los requisitos, así que bueno, también os quería preguntar si vosotros a los 18 años os creéis, o a lo mejor hay un superman, alguna supermana por aquí, o superwoman, pero cuando cumple los 18 años sin acompañamiento, encontrar un contrato de un año a 40 horas teniendo una formación bastante justa y a veces con un nivel idiomático poco justo, yo no lo veo. Hay que me he ido, claro, es que sabéis una cosa, que mi hermano me ha dado la libertad por el final y yo me pensaba que, bueno, pues voy para el otro lado. Vale, otro estigma. La radicalización. Esta gente va a venir aquí a ponerse bombas, a explotarse, se van a hacer yihadistas. Estamos viendo que todos estos atentados que ha habido en Europa son chicos de tercera generación, ¿vale? O gente, o conversos. Yo creo que vosotros, los que venís aquí también, a veces, ¿no?, tendéis un poco a ser un poco más occidentales, que eso ya también es otra cosa a hablar. Pero el tema de la radicalización es un tema que para nada yo creo que van con estos jóvenes. Para nada. A mí me gustaría hablar también de otra cosa, que seguro que muchas personas en el público la estáis pensando y me estáis haciendo una maldición súper chunga. El 3% de los jóvenes que vienen son mujeres, y yo aquí os voy a decir que no conozco nada la realidad de estas chicas. Por lo tanto, invito, si hay alguna persona al final o para hablar en un futuro y tal, que hablemos también de la realidad de estas chicas, porque yo creo que cambia un poquito también el tema de género, yo creo que bastante. El viaje migratorio es muy distinto. Sí. Víctimas de trata, claro. Pues esto también que reflexionáramos sobre las jóvenes migrantes no acompañadas también en un futuro. Yo no lo quería hacerlo, no quería leerme ninguna página de Google y transmitirlo, porque es que no tengo ninguna idea. Pero a lo mejor tú... Poco sé. Bueno, pues ya sabes más que yo. Yo creo que deberíamos de informarnos también sobre un poco de esto. Lo que quería hablar yo antes, es verdad que se me ha pasado. No trabajamos el duelo migratorio. Una compañera hace poco hizo un estudio sobre este tema y yo flipé de las pocas cosas que sabía. El duelo migratorio es una cosa que no se trabaja, no se está trabajando, y que es una cosa muy importante y es a la vez origen de muchos problemas, de muchas patologías que se dan en jóvenes migrados. El tema de no tratar bien un duelo migratorio. Vale, aquí ya, mira, me queda muy poco para acabar de la turra. De acuerdo. ¿Cómo se está afrontando de eso? Yo creo que aquí tenemos unos aliados, que son los medios de comunicación, donde nos ayuda muy poco, todo a golpe de titular. Tantos jóvenes, tantos menas, han violado, pues bueno, tantos jóvenes menas en Barcelona, han ocupado, y los de Desocupa, que son la hostia de buena gente, han ido a sacarlos de su casa, y no son nazis. Entonces, todo golpe de titular. No hablamos de las realidades, o sea... Todo esto también alimentando la extrema derecha. Entonces, hemos visto que en los casos del Masnou y de Castelldefels ha sido todo una maniobra guapísima que se ha marcado Vox para crear odio. Los que después denuncian a otras personas porque dicen que crean odio. Han ido allí, pum, liándola, agrediendo a chavales, agrediendo a educadores, educadoras. Bueno, ha salido que flipas. Todo esto, claro,
apoyado con los golpes de titular de los medios que podían llamarse progres, como El País o el mundo, bueno, lo siento por llamar progre a Mundo. De acuerdo. ¿Dónde están los recursos secundarios? Yo sigo pensando esto. ¿Por qué no hablan de esta falta de recursos secundarios? ¿Por qué no hablan de la falta de recursos de salud mental que desingresan a un chico de la unidad de crisis de adolescencia y lo meten con... es que para flipar. Lo meten con esquizofrenia en un centro de acogida otra vez, con las problemáticas que eso conlleva? ¿Por qué no hablan de la falta de recursos terapéuticos para estos jóvenes que están en procesos con las drogas y lo están pasando mal? ¿Por qué no hablan de esta falta de educadores de calle, que es una falta enorme, gravísima? Estamos diciendo que tenemos a niños durmiendo en la calle. ¿Dónde están los educadores de calle? Esto, bueno, ya lo lanzo yo aquí, yo a las entidades estas del tercer sector, que pensamos que es el CAU, pero que son la patronal. Educadores de calle, necesitamos educadores y educadoras de calle ya. No nos puede hacer esta faena un señor que pone dos bancos juntos en una iglesia para que tomen a los chicos. Lo siento, no puede ser. ¿Dónde están los planes comunitarios en los barrios que desaparecieron? Yo me acuerdo cuando estuve en integración social que íbamos a hacer el plan de entorno con historias muy chulas. Eso desapareció. ¿Dónde está? O sea, ¿cómo queremos integrar a las personas que acaban de llegar, que están en un centro, por ejemplo, aquí en la parte alta, si no hay un plan de dinamización comunitario en el barrio? Yo os lanzo esta pregunta también. O sea, el otro día cuando dimos la turra en la Sayeta de Foc, estuve hablando al final, no, pues yo me pensaba que era Chayanne o algo, pero la gente venía a hablar conmigo. Entonces me dijo un chico, solo los he conocido cuando me han robado el móvil. Decía, yo la única experiencia que he tenido con estos chicos es dos veces que me han robado el móvil. Entonces yo ahí, ¿no? En plan de, ala, tío, va, tío, no digas. Bueno, al final yo también echándole un poco de cabeza dije, claro, si la única... Es decir, si no hay acciones, si no hay planes para que nos conozcamos los vecinos, ¿cómo no vas a conocer a una persona solo de que te ha robado el móvil? Si no tienes, no compartes espacios, ¿verdad? También aquí puedo hablar de la gran faena que están haciendo las entidades culturales como integradoras. Estamos viendo. Yo aquí quiero felicitar a todas estas entidades que están tirando para adelante con esto. Porque al final, estas entidades de verdad, no del tercer sector, quiero decir, estas entidades castelleras y de otro tipo, al final están haciendo una acogida bastante buena. Y yo creo que un poco también eso es la clave, ¿eh? También nosotros deberíamos de integrarnos también un poco en otro tipo de culturas. Por cierto, Eid Mubarak Sahil, a todos hoy. Gracias a los chicos que, bueno, es un día muy especial para los compañeros y compañeras musulmanes, ¿no? La fiesta del Cordero. Y gracias también por estar con nosotros hoy. Pues yo creo que hoy apetecía hacer otro tipo de cosas. Pero bueno, muchas gracias por estar también con nosotros. Y por último... yo creo que es una atrocidad contra los derechos humanos tener jóvenes durmiendo en la calle en casas ocupas. Hay que hacer algo. Así que a lo mejor muchos jóvenes no quieren aceptar la dinámica del centro de acogida, pero es que aquí hay que hacer algo. Aquí no podemos decir, bueno, esta fuga, bueno. Y yo soy educador de noches, quiero decir que las fugas me las chupo constantemente. Pero aquí hay que hacer algo. Aquí hay que hacer algo. No sé si a lo mejor está dentro del plan Mestre este y no me he enterado yo aún, pero aquí hay que hacer algo. No podemos tener jóvenes en la calle. Y por último, hacer un poco la reflexión, Alberto, ahora te doy el relevo. Me estoy vengando de la otra vez. No hay broma. No somos una sociedad integradora, lo siento. Casa Nostra, Casa Vostra, esa manifestación de lujo que hubo en Barcelona, estuve presente millones de personas, pero no somos una sociedad integradora, no nos engañemos. Construyamos esta sociedad integradora. Sí que es muy bonito decir, somos una sociedad integradora y somos la hostia, los catalans, que fue una manifestación a Barcelona. Vale. Fuera todo esto. Está muy bien un día ir de manifestación, está muy bien poner la banderola en el balcón de casa, está genial, me gusta. Pero yo creo que tenemos que dar otros pasos también, como nuestros comportamientos diarios, personales, en muchos ámbitos, pero sobre todo en el tema este de los jóvenes migrantes. Creo que hay que dar un paso más. Mucha gente hoy veo aquí que se quiere informar de la realidad, pues seguimos avanzando hacia una sociedad que acoge, una sociedad integradora. Pero animo a seguir trabajando, los educadores los primeros, también. Y por último, otra cosa, bueno, el término MENA. ¿Vosotros sabíais que lo llamaban menas? ¿Menas? ¿Ves?
Bueno, la administración llama menas a los chicos que son jóvenes inmigrantes. Menas, menores, extranjeros, no acompañados, ¿vale? Primero de todo, no podemos hacer una acción educativa llamando menor a alguien. El menor es un término jurídico. Eres menor de edad, bajo la ley de menores. Eres mayor de edad, la ley de los mayores de edad. La ley de la gente de mayor de 18 años. No podemos hacer intervenciones educativas hablando de menores. Las intervenciones educativas se tienen que hacer por etapas. Infancia, adolescencia, preadolescencia, juventud. No podemos hacer este tipo de intervenciones llamándoles MENA. Además que están encasillando un nombre a una persona, los MENA. Imagínate, pues, los tíos que llevamos bandolera nos llamarán los Beri. Se nos ha venido hoy un Beri, me ve alguien por la calle y con una falda, a ver, este es un Beri. ¿Vale? Estamos estigmatizando con esta palabra, la estamos dotando de odio, los medios de comunicación la están dotando de odio. Os animo también a, porque a la guerra y las batallas también a veces se libran con el lenguaje, ¿de acuerdo? Os animo a llamar a, o por su nombre, como Bardar, ¿verdad? ¿Cómo? Badar, Brahim, Nil, o personas jóvenes que han migrado. Sin acompañamiento, bueno, yo creo que la patera iba hasta los topes, iban de a tope de acompañados. Cuando estaban en el centro, están acompañados por los educadores, dentro de lo que se puede. Sí que hablamos de este, claro que este término viene dado por un acompañamiento de un proceso educativo hacia la de esto, pero que a ver, que han llegado aquí, que ya están acompañados. O sea, que dejemos un poquito de estigmatizar a través de la palabra, ganemos esta guerra de lenguaje, llamémosle por su nombre, ¿no? Osama, Nassim, no sé, por su nombre de las personas. O jóvenes que han inmigrado, hablamos de unos jóvenes que han migrado. Yo creo que con esto concluyo un poco, dejo de dar la turra y dejo paso a Albert. Merci. Vale, buenas tardes. A ver, no, yo solo soy abogado, ¿vale? No soy ni educador social ni una persona que ha trabajado directamente con los jóvenes y por lo tanto lo primero, que antes yo he lanzado una crítica ya directa a educadores y educadoras, yo digo ya de entrada que es una gran tarea la que estáis haciendo, ¿vale? Tiene mucho mérito y realmente sois las que y los que estáis al pie del cañón y por lo tanto tenéis más trabajo. Y en segundo lugar, sí que es verdad que mi humilde opinión en ese sentido es que es un trabajo que tendría que estar mucho más valorado, mucho más remunerado, y las entidades que están contratando educadores y educadoras tendrían que pagar un sueldo, a mi entender, mucho más grande de lo que se está pagando actualmente, ¿no? Pero bueno, sería otro tema. Bueno, a nivel jurídico, y espero no alargarme mucho, yo quería tratar solamente cuatro temas, cuatro flash, y ya está, y a partir de ahí que salga lo que salga. Antes que nada, cuando estamos hablando de menores extranjeros, ¿vale?, tenemos que pensar que aquí hay varias administraciones que actúan. Por un lado está la Generalitat de Cataluña, la DGAIA, Dirección General de la Infancia y Adolescencia, eso por un lado. Por otro lado está la Fiscalía de Protección de Menores, tendría que ser de Protección de Menores, es otro organismo, este es estatal, Generalitat es Generalitat, Cataluña. Y después está la Oficina de Extranjería, que es España, el gobierno español, quien da los papeles. Esas tres administraciones actúan sobre una misma persona. La ley de extranjería, lo voy a resumir, lo que está diciendo simplemente es que cuando llega una persona extranjera, indocumentada y que aparentemente es menor de edad, lo que tenemos que hacer es llevarlo a un centro de protección de menores de manera inmediata. Como es indocumentada y no sabemos seguro si es menor o no es menor de edad, se les hacen unas pruebas médicas para saber si es menor o no, ¿vale? Y a partir de ahí, si da mayor de edad, pues bueno, será mayor. Si da menor, tenemos otra normativa o otra actuación que se tiene que hacer. Pero lo primero, ya no voy a dar más vueltas al tema, es que si tiene pasaporte, no se le tiene que hacer pruebas de determinación de la edad. Eso que nos quede claro a todas y a todos. Si con pasaporte ya no se pueden hacer pruebas. Eso ya lo doy por cerrado, pero podemos hablar después de lo que queráis. Entonces, ¿qué pasa cuando llega un menor a un centro? A ver si lo explico bien. Lo digo, educadores sobre todo, ya lo sabéis, pero para la gente que no esté en el tema. Una cosa es lo que se llama un menor que está bajo la guarda.
simplemente pues está protegido en un centro y ya está. Y otra cosa es lo que se llama jurídicamente la tutela. No voy a explicar todo profundamente, pero más que nada, que primero quiero que entendáis que una cosa es la guarda, que es la esa atención inmediata, y después está la tutela. La tutela es cuando la Generalitat ya formalmente emite un papel donde dice: ahora yo soy tu padre y tu madre, soy el tutor, ¿vale? Entonces, uno de los grandes errores que hay en los centros de menores es que hasta que la DGAIA no asuma la tutela, no se le tramita un permiso de residencia. Y eso es un error simplemente de formación. Y lo que decía antes, yo no soy educador. A mí me metes en un centro de menores de educador y en 3 días te lo desmonto y bueno, monto allí un pollo increíble. Solo soy abogado. Entonces, cada uno con su trabajo. Hay muchas entidades subcontratadas, subvencionadas por la DGAIA, que están haciendo asesoramiento jurídico. Pues con todo el respeto, que se formen también, ¿vale? Entonces, si un educador y una educadora social en el centro de menores hay un abogado, un jurista que les está apoyando, oye, olvídate del tema papeles, preocúpate tú como educadora pues de integrar, de cursos, de lo que sea. Ya vendrá otro que se encargará del tema de papeleo, pero no te dediques tú al tema de papeleo, porque este no es tu trabajo, no porque lo hagan mal, sino simplemente porque cada uno es con su trabajo. Simplemente eso, esto está faltando. La otra cosa es que me estoy encontrando es que me llaman algunos educadores y tal, no, es que para el tema de papeles, la pregunta es, ¿la DGAIA va a los centros de menores a preocuparse por cada uno de los menores para el tema de papeleo? ¿O tiene que ser cada educador y educadora que cada mañana tiene que levantarse y pensar, a ver, tengo que llamar a DGAIA para que tramiten los papeles? Facilitemos el trabajo. Novas Vías, nuestra asociación, hemos presentado un proyecto que evidentemente nos lo han subvencionado, ¿vale? No sé por qué, pero bueno, el tema es, oye, vamos nosotros a todos los centros de Cataluña a informar a las personas cómo tramitar el permiso, y además lo tramitamos nosotros y ya está. Y es un trámite relativamente sencillo, pero si uno no conoce el tema, repito, yo soy educador, me meto en un centro de menores y bueno, pobres chavales, en 3 días huyen, seguro, ¿vale? Pues simplemente esto, pero facilitemos el trabajo. Entonces ese es uno de los errores, ¿no? Que se está esperando que el menor tenga, que sea tutelado. Claro, la tutela da igual. Da igual, la ley de extranjería no habla de tutela. La ley de extranjería simplemente habla que un menor está en un centro, tiene pasaporte, pues le tramitamos permiso de residencia. ¿Cuándo tiene que esperar? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Cinco? ¿Nueve? Un día. Ya está. Hoy llega un menor con un pasaporte, mañana le presentamos permiso de residencia. Punto. Y eso lo dice la ley de extranjería. Otra cosa que me estoy encontrando es que aquí en Tarragona, de vez en cuando algún caso me llega, que son de los más interesantes de momento. Claro, tenéis, y lo digo así, ¿vale?, una oficina de extranjería realmente muy ignorante del tema, pero me encanta, porque entonces, como yo soy abogado, que me gusta ir a juicio, cuando iré a juicio diré, bueno, claro, es que esta oficina de extranjería es muy ignorante, desconoce todo, bueno, pues me lo voy a pasar bien. ¿Tenéis una oficina de extranjería? Bueno, pésima. Pues bueno, pues vamos a venir los abogados y a luchar y a ir a juicios, esto sí, nos encanta, muy bien. Pero, ¿y el chaval mientras qué hace? Ese es el tema principal. O sea, es muy bonito yo que hable y que diga, ay, los derechos, voy a juicio, si gano, no sé. Pero después está el chaval, ¿vale? Y eso es lo preocupante y lo que hay que trabajar más profundamente. Pero bueno, uno, tema de determinación de la edad, ya hemos dicho. Dos, tema de residencia, no hace falta esperar tanto tiempo, ni tutela, ni 9 meses, ni nada, ¿vale? Tres, si el menor no dispone de pasaporte, no lo voy a explicar profundamente para no alargarme, pero hay otra salida también. Es lo que se llama una cédula de inscripción. Ya está, que os suene la palabra alguna vez, ya está. Pero la ley de extranjería permite que si un menor, una persona extranjera, acredita que su país no le quiere tramitar un pasaporte, puede pedir un documento alternativo. Lo explico rápido y un poco mal, pero para que se entienda la idea básica. Pues eso hay que hacerlo. Lo que no puede ser, y ya me están llegando bastantes casos, no de aquí, sino todo de Cataluña, menores que llegan a los 18 años y no se les ha tramitado permiso de residencia. Y me dicen, no, es que el pasaporte llegó tarde. No, es que no, no. Un menor es menor. Da igual si es de Marruecos o del África subsahariana, me da igual. La ley, cuando estamos hablando con un menor, cuando estamos actuando con un menor, la ley es completamente diferente. Tiene que ser una interpretación mucho más amplia, no restrictiva, sino a favor del menor, ¿vale? Pero bueno, determinación de la edad,
permiso de residencia con pasaporte. 3, permiso de residencia sin pasaporte. 4, el tema cuando llegan a los 18 años, es verdad, tenemos una ley que establece que solo se le puede dar un permiso de residencia, no un permiso de trabajo. Entonces es una... Estamos luchando para llegar al Tribunal Constitucional, para lo que interesa sí que nos va bien, para lo que no interesa no, ¿vale? Pero bueno, en este caso tenemos que intentar cambiar la ley. Con los actuales partidos lo veo difícil. Pues bueno, vamos a mirarlo también a nivel judicial, pero es una clara discriminación. Pero tampoco vamos a entrar en el tema. ¿Hay salidas? Sí. ¿Las hemos propuesto a la Generalitat? Sí. ¿Las están aplicando? No. ¿Por qué? No lo sé. Hablad con Georgina y con el Servei Català d'Ocupació. No lo sé. El tema es muy sencillo para que se entienda. Un menor en España y en Cataluña de 18 años puede trabajar. ¿Sí? Vale. Un menor extranjero, evidentemente, también puede trabajar. Se le da un permiso de residencia y la ley de extranjería establece que de 16 a 18 años se le puede dar un permiso de trabajo especial. Lo explico mal, pero para que se entienda la idea. ¿Sí? Pero ese permiso de trabajo especial de 16 a 18 años desaparece cuando llegas a los 18 años. Vale, es un problema de la ley. ¿Hay salidas? Sí, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar que los menores de 16 a 18 años empiecen a trabajar. Que no es fácil, y lo sé, no es fácil. Pero por poco que podamos, que pueda trabajar. Antes de que cumpla los 18 años, la ley de extranjería te permite cambiar este permiso de residencia a un permiso de trabajo. Pero en este caso tenemos una gran ventaja, que el menor está trabajando, ya tiene una empresa. Pues eso sería fácil. Y además tenemos otra cosa, es que este permiso de trabajo, el primer permiso de trabajo, depende de la misma Generalitat. Que no me venga el conseller o consellera, me da igual quién sea, del partido que sea, que diga estas tonterías de que todo depende de la oficina de extranjería. Repito, el primer permiso de trabajo depende de la Generalitat de Cataluña. Eso quiere decir que la puerta esta de la de Gaia tiene que salir, ir a la puerta de al lado y decir, tramitemos un permiso de trabajo a este chaval. No tiene que ir a la oficina de extranjería que depende de España, ¿vale? Y eso se puede hacer, pero no se está haciendo, ¿vale? Pero es una idea, repito, que se ha lanzado. Y el tema de las prestaciones de 18 años, también, ahora yo voy a apuntar cuatro cositas y ya está. Prestación de 18 años. Algunas veces, cuando lo han pedido los menores, se le han denegado porque no ha sido tutelado, ¿vale? Entonces, bueno, es una lucha que también que estamos haciendo ahora, porque la tutela, y eso es un error de concepto, es un tema más jurídico, ¿eh? Pero la tutela no tiene que ser un papel que diga que está tutelado. La tutela es automática. Y ese es otro error de concepto, ¿vale? La tutela es automática, no tenemos que esperar ningún papel. Pero bueno, simplemente lo quiero dejar ahí. Otra cosa, sí que es verdad que la ley de extranjería establece que cuando llegan a los 18 años y tienen que renovar el permiso de residencia, ¿vale?, les ponen cierta facilidad, cierta. El problema está en la segunda renovación. Hubo una sentencia del Tribunal Supremo del año pasado que dijo, no, estas segundas renovaciones tienen que ser como cualquier extranjero. Con lo cual, la ley de extranjería evidentemente no está entendiendo que no es lo mismo una persona de 50 años que tenga un permiso de residencia que no una persona de 19 años que de menor ha sido tutelado. Es un problema de ley, pero bueno, por eso lo que hay que hacer es facilitar al máximo que cuando lleguen a los 18 tengan ya un permiso de trabajo, ¿vale? Bueno, habría más cositas, pero bueno, y lo último ya, y con eso sí que me callo, de verdad, sí que es muy importante, y eso no se está cumpliendo, ¿vale?, porque tampoco se está entendiendo, yo creo. Todo menor, cuando llega aquí, en un centro, tiene derecho a llamar y decir, quiero un abogado, y ya está. Y lo voy a utilizar cuando yo quiera, cuando un educador venga, cuando el director del centro, cuando la de Gaia venga, cuando Fiscalía, y diga, mira, que te vamos a notificar, que te queremos, el menor tiene derecho a decir, un momento, primero llamo a mi abogado, viene aquí mi abogado, hablamos con mi abogado, y a partir de ahí voy a firmar o no. Eso es lo que tendría que ser. Y muchas veces, si las cosas van muy bien, este abogado no hará nada, perfecto, pero si no, pues sí, tiene que ser,
tiene que actuar, tiene que estar el abogado allí. Y el menor tiene derecho simplemente a decir, no, 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 que venga aquí el abogado. Y eso no lo entendemos, ni la DGAIA, ni la Fiscalía, ni nadie. Ya lo avanzo ahora. Pero muchas entidades, una de las cosas que estamos intentando es que se reconozca este derecho ya más formal y más concreto, ¿vale? Porque facilitaría mucho el asesoramiento de todo menor. Facilitaría mucho incluso la tramitación de una autorización de residencia. Y evitaríamos que a los 18 años salieran sin permiso de residencia, ¿vale? Bueno, hay muchas cositas que han salido. Comentáis, si solo el tema de víctimas de trata, un caso que estoy llevando yo ahora precisamente, ¿vale? Yo no soy especialista en este tema ni mucho menos. Una niña llegó tal y cual, lo típico, con pasaporte, le hicieron pruebas, dio mayor de edad, yo empecé a asesorarla, tal, estamos pendiente de juicio. Y la educadora, dos años después, me dice, es que ahora empieza a sacar el tema de que fue víctima de trata. 2 años después. Claro, el tema de las niñas, sobre todo, bueno, tú sabrás también mejor, ¿vale? No es tan fácil. No, mira, llego aquí, eres niña, sí, me abusaron a mí durante todo el viaje. No, evidentemente. Pero 2 años después, el 10 de septiembre tengo un juicio. Bueno, por el tema de la determinación de la edad. Pero claro, me da miedo que la abogada de la Generalitat y Fiscalía empiecen a hacer según qué preguntas, porque evidentemente la niña mintió cuando llegó. No, estuve en un piso de Madrid y después me fui. Bueno, no era un piso de Madrid. Vale, pero a los 2 años. ¿Por qué? Porque, joder, es que es normal. Al primer día no voy a sacar toda la mierda que llovió encima, ¿vale? Bueno, pues es otro tema también muy delicado. Por lo tanto, los centros de emergencia también tienen que estar muy especializados, ¿vale? Y tienen que haber mucho asesoramiento, pero sobre todo en muchos aspectos. He dicho muchas cosas rápido y quizás mal, pero bueno, espero que alguna cosa os haya quedado y cualquier cosa vamos hablando ahora. Abuso una miqueta del micro i ja faig la primera pregunta. Un jove, vull dir, per al tema de l'advocat, hauria de demanar justícia gratuïta? Vull dir, no? En plan de... Un joven puede pedir, o sea, para pedir el abogado tenía que pedir justicia gratuita, ¿no? Como se ha hecho alguna vez. Aquí hay dos cosas. Lo que dice la Convención de los Derechos del Niño es que tienen derecho a un representante. Y ese representante puede ser cualquier persona. ¿Vale? O sea, cualquier persona puede ser representante. Actualmente, ¿cómo podría ser? Pues simplemente hago una carta. Yo, Albert Parés, perdón, yo, Badar, que no sé qué, nombro a Albert Parés como mi representante. La presentamos y ya está. Y además soy abogado, pero poder nombrar a cualquier persona. Lo que se tendría que hacer, a mi parecer, es que formalmente, como si fueran, bueno, un turno de oficio en ese sentido, ¿vale? Es decir, unos abogados especializados, no cualquier abogado sirve para tema de menores, así de claro, ¿vale? Ni del turno de oficio, pero en definitiva tendría que ser simplemente cuando llegara un menor, pum, se le asigna un abogado. O sea, al primer día no se va a enterar de nada el chaval, ni el abogado. Bueno, pero vamos a generar confianza y hasta que entienda el menor de que tiene derecho a este abogado. Pero tendría que ser, en mi opinión, una cosa ya sistemática. Muy mal comparado, como cualquier detenido que al momento se le asigna. Pues aquí exactamente igual. Esa es mi opinión, ¿eh? Vale, muchas gracias por la información. Y te voy a dar 2 preguntas sobre la presentación del contrato y sobre la renovación. ¿Cuál es la diferencia entre permiso de trabajo nacional? Porque hay veces salen permiso de trabajo nacional y hay veces salen, no ponen nacional. Y hay veces que a un joven que le da un empresario un contrato de 1 año, 8 horas completa, pero cuando le presenta, se le da o no. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema ahí? Bueno, primero, me has dicho la de... La diferencia de... Sí, temporal. Sí. Últimamente no se está dando, ¿eh? Cuando le dan a una persona ya un permiso de trabajo, generalmente ya es para toda España, generalmente,
¿vale? Puede ser a veces que le den con restricción que no sea nacional, sino que ponga el ámbito de camarero, por decir algo. Pero esto cada vez se da menos. Esto uno. Y dos, claro, si le deniegan un permiso de trabajo, esto ya depende de cada caso. Puede ser porque tenga deudas, puede ser porque tenga una empresa que no tenga trabajadores, ¿vale? Ya depende de cada caso, habría que mirarlo. Yo aquí te puedo responder. A la hora de presentar la solicitud del contrato, para una persona nacida aquí en España que tenga un DNI normal, no se suele mirar, se le da de alta, la persona paga tal. Pero en el caso de ser una persona que se le tiene que hacer un permiso de trabajo, o sea, una persona migrada, el órgano competente hace un estudio de si realmente esta persona te necesita a ti para trabajar. ¿Vale? Si tiene la ganancia, si tiene deudas con Hacienda, como decían antes, se mira todo, pero sobre todo de que esta persona, con los ingresos que tiene y con tal, te necesite a ti realmente. Esto en principio viene dado para que en otros episodios ha habido de personas que se aprovechaban de gente que no tenía papel de esto y les cobraba rollo 5.000 euros, cosas, les cobraba mucho dinero como por hacerle su permiso de trabajo. En principio venía dado por esto, ¿eh? Otra cosa es que también se tenga que examinar y remodelar para no llegar a un punto ni llegar al otro, porque en todo caso es racismo, porque una persona de aquí no se le mira el contrato que se le va a hacer y una persona de fuera se le mira a esta persona hasta que tiene el congelador. Ya está. Bueno, y es el mismo empresario quien tiene que gestionar todos estos papeles, ¿eh? Vale, muchas gracias. Y otra pregunta. Otra pregunta que se puede dar de alta a una persona que tiene sin permiso de trabajo. Si se puede o no. No, a la Seguridad Social, evidentemente. Sí. No. La Seguridad Social solamente se dan de alta a aquellas personas que pueden trabajar. Otra cosa es que yo conozco gente que por el tema de, ¿cómo es digo yo ahora, de los jóvenes? El SOC, no, garantía juvenil. Eso, para garantía juvenil, exacta, te piden que estés en la Seguridad Social. Entonces han sacado una cosa rara y tal, pero bueno, pero lo normal es que solamente es con permiso de trabajo. Ara sí cobriríem torn de preguntes, idees, propostes... Sí? I en tot cas, potser si és des de molt lluny passaríem el micro o que s'apropi, perquè si no, no ho sentirem tot. Preguntes, idees... Nosotros tenemos... bueno... Tenemos algunas dudas, algunas preguntas. Hace cosa de un año entramos en contacto con un joven menor de Costa de Marfil al cual queremos acoger en casa. Tiene 17 años. Iniciamos los trámites con Degaya. Ha pasado casi un año y todavía estamos igual. Este chico está en el hotel de San Juan de Despí, San Jus d'Esbert, por la empresa Quiricú, no sé si conocéis Quiricú, y cada vez está más desmotivado. Él se llama Secu, es de, bueno, ya lo he dicho, ¿no?, de Costa de Marfil, y cada vez que lo vemos nos dice que está más desmotivado que comer y dormir, es lo que antes has dicho, es que me ha resonado un montón porque es la realidad que ese chico ayer nos comentaba en casa, ¿no? Está desesperado y cada vez más deprimido, porque él no vino aquí para comer y dormir, vino para trabajar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque nosotros hemos iniciado los trámites, pero ha pasado un año, y entre estate quieto y ponte bien, ese chico será mayor de edad, estará en la calle sin ningún proyecto y sin posibilidad de que nosotros lo acojamos, porque entonces estaremos cometiendo una falta legal nosotros. Bueno, hay un problema añadido, que Fiscalía, antes de que tuviera pasaporte, le hicieron unas pruebas oportunas y dijeron que había nacido en marzo. Ahora tiene el pasaporte y pone que nació en diciembre. Entonces, mientras no se aclaran cuándo nació, está el expediente parado. Es que además que si realmente se quiere dar una salida, nosotros
Nosotros que nos hemos ofrecido a esto, pues ¿por qué no acelerarlo y agilizarlo de manera que al menos una persona ya está con un soporte emocional, en fin, y habrán muchos más como nosotros, ¿no? Pero claro, es que también te coge un poco de miedo porque piensas que a lo mejor después va a ser peor este acercamiento para el joven si luego no pasa nada. Bueno, yo un poco lo que hago a veces es no complicar las cosas, sino facilitarlas, ¿no? De otra manera. Si pone muchos problemas, ¿por qué no nos esperamos a que tenga los 18 años y lo acogéis como cualquier persona se puede acoger con 18 años? Esto uno. Dos, me da igual lo que diga fiscalía y tal. ¿Tiene pasaporte? Pues lo vamos a tratar de menos. Tres, ¿sabéis si tiene permiso de residencia? No. No lo sabéis. Vale. Lo primero que se tiene que hacer es tramitarle permiso de residencia. Cuatro, no nombréis a Albert Parés porque Kirikou se enfadó con Albert Parés porque lleve un caso que no respetaron sus derechos. Vale. Entonces, se enfadaron conmigo. Pero lo que tenéis que preguntar primero es si tiene permiso de residencia. Si no tiene permiso de residencia, muy fácil, y esto que nadie lo escuche, me mandáis fotocopia del pasaporte y ya está. Y eso lo tramitamos. Fotocopia el pasaporte. Imaginad qué simple es. Con una, no me di una parolota, pero no le diré, ¿vale? Con una maldita fotocopia del pasaporte podemos iniciar el trámite del permiso de residencia. Cinco, si cumple los 18 años relativamente en poco tiempo y de Gaia no está actuando y no está haciendo nada, que se tendría que saber por qué, pero bueno, pues esperamos a los 18 años. Eso sí, primero ahora que es menor vamos a tramitar el permiso de residencia. Y esperamos a los 18, y lo podéis acoger, solo faltaría que os pusieran aquí, ¿vale? No hay ningún problema a los 18 años para acoger a un chaval, ¿vale? A una persona que además seguro que ya tendrá residencia. Y eso que pone la excusa, esta es la falta de información que tiene la gente que trabaja en los centros. Por eso digo, y con respeto a educadores, ¿eh? No lo digo por ignorantes, ¿no? Porque yo como educador no me preguntes nada, no tengo ni idea. Como abogado algo sé. Pues ya está. Entonces, que el abogado ve allí, vaya allí, bueno, ya está, a cada centro y empieza a mirar cómo está ese chaval, tal. Fiscalía dice, ¿tiene pasaporte? Sí, pues que diga lo que quiera fiscalía, nos da igual. Y ahora me voy a meter en el tema político. Para lo que nos interesa no obedecemos a fiscalía, pero para lo que no nos interesa, para lo que nos interesa sí que obedecemos a fiscalía, ¿no? Pues, o lluitem per tot o no lluitem per res, ¿saps? O sigui, fotem-li canya per tot, però no per lo que ens interessi només. Lo dice en catalán. Pero yo creo que... Lo intento, ¿sí? ¿Ya? Sí. Yo tengo dos preguntas. No se oye. No se oye nada. Vale, pues no lo intento. Está tancada. Vale. Gracias. Hola. Dos preguntas. La primera es si os estáis organizando de alguna manera los educadores y educadoras para reivindicar este cambio que tiene que haber en la contratación, porque para mí, sinceramente, es una de las bases de la dificultad que tenemos para atender bien a las personas que llegan, indiferentemente del motivo, ¿eh? Si os estáis organizando y si como ciudadana podemos hacer algo para acompañaros en esto, porque a mí sinceramente me gustaría saberlo. No sé, seguimos en tal o hay una manifestación convocada o no sé. Y la segunda pregunta es, nos ha pasado ahora hace poco de encontrarnos a personas menores durmiendo en la calle y realmente con las personas que yo iba no supimos qué era lo mejor que podíamos hacer, porque si avisar a Mossos o a Guardia Urbana o no, o hablar con alguien de la administración. Entonces, si hay alguna recomendación que podíais decirnos para actuar si vemos a alguien que podría, no sé, necesitar ayuda en la calle, algún menor, y cómo actuar. Así. Ya que tengo el micro, aprovecho la segunda pregunta. Lo que dice la normativa es hay que llamar a los Mossos de Escuadra simplemente o acompañar al chaval a una comisaría, ¿vale? Eso es lo que se tendría que hacer y después los Mossos de Escuadra se ponen en contacto con la de Gaia y lo mandan a un centro al que corresponda. Otra cosa es que si haya un menor que ya haya pasado por centro y huya por alguno de los motivos que estaba diciendo, que entonces habría que ver qué especialización hay en cada centro, ¿vale? Sí.
Y bueno, y otra respuesta que me la ha dado Brahim y Meri, que es educadores de carrer, a tope. Y otra cosa es eso, ¿no? También, en plan, a veces es, si yo no recomendaría despertar a nadie que está durmiendo en la calle. Y si otro día pasáis ahí por la mañana y veis a esta persona, pues preguntarle en qué podéis ayudarle, en qué podéis acompañarle, pero yo lo veo así, ¿eh? Referente a la primera pregunta, aquí has hecho un home run. Aquí has superado al malo. Y no está Dulcet, ¿eh? Vale, surgieron las primeras experiencias en Barcelona con dos ámbitos. Uno llamado Sector Social Combatiu, que bueno, lo formaba mucha gente a título individual y también le daba apoyo CNT, la COS, Charcha de Curas y bueno, y otros sindicatos combativos. Después surgió también como otra opción allí en Barcelona, que no sé si se llamaba Acció Social en Lluita o no sé qué, que esta era más cercana a sindicatos como UGT, Comisiones Obreras, que son la peña que está... Bueno, claro, esto también lo tengo que decir. Tenemos el convenio, la renovación de nuestro convenio laboral paralizada, ¿vale? No de esto, sino paralizada. Y la gente que está negociando, Comisiones y UGT, lo siento si hay alguien de por aquí que esté en el rollo este, dicen que bueno, que a ver si podemos subir un 1,5 el sueldo. A ver si podemos subir el 1,5 el sueldo para, pero bueno, para que pase algo. Cuando los educadores estamos pidiendo el plus de noche, estamos pidiendo plus de fin de semana, estamos pidiendo plus de peligrosidad, estamos pidiendo plus de riesgo biológico, etc, etc, etc. Los trienios los tenemos congelados. O sea, es lamentable. O sea, después se preguntan por qué no hay educadores sociales titulados que quieran trabajar en centros de acogida. Normal. Vale, entonces la experiencia que tuvimos aquí en Tarragona fue de organizarnos a través de una asamblea, ¿vale? Un educador, no recuerdo quién es, metió en un grupo ahí. ¿Os acordáis que estáis aquí? Seguramente lo recordéis porque fue muy gracioso. Nos metieron a todos ahí en un grupo súper gordo, ¿sabes? Nos metimos a todos ahí, ¡bum! ¡Venga, va! Vale, venga, ¿esto qué es? ¿Qué pasa? Tal, ¿no? Entonces se habló para que se hiciera una asamblea. ¿Vale? Una asamblea de educadores que trabajamos en el sector concertado, externalizado, privatizado. Venga, ahora llamarle la jura para lo que son, ¿vale? Entonces, bueno, ¿no? Quedamos los educadores allí, pim pam, y bueno, había muy buenas intenciones, ¿no? Sabemos, una hostia de peña y, bueno, faltó mucha gente, ¿eh? Bueno, venga, va, pues vamos a organizarnos, ¿no? Bajo tal. Entonces comenzaron a crear grupos de trabajo, ¿de acuerdo? Yo hablo desde mi experiencia, ¿eh? Que después otra gente a lo mejor vivirá una experiencia genial, súper combativa y vamos, sería la hostia. Yo hablo desde mi experiencia, no represento a ningún colectivo de educadores, me represento a mí y a la gente que puede opinar como yo. Entonces se comenzó a crear este grupo de trabajo, nos reunimos, comenzamos como a pegar un poco de caña, pero ¿qué pasa? Aquí encontramos el tema de los sindicatos. Encontramos que había los sindicatos mayoritarios que querían llevar la voz cantante de la historia, querían agenciarlo al tema de la negociación, cuando yo creo que la sensación de los educadores es que queríamos ser un grupo de presión, que queríamos pegar presión. En ningún momento queríamos unirnos a ninguna mesa de negociación, queríamos lo que habíamos pedido y lo que es nuestro y lo que trabajamos nosotros. Entonces, también se pedía mucho a favor de los derechos de los chicos, de las chicas, porque en ese tema. Comenzamos a organizarnos, comenzamos a las asambleas, por temas esto ya que te digo, de temas de... Venga, va, lo voy a decir porque mira, después da igual con quién me llama la atención, pero por temas de intrusismo... ¿Cómo se llama esto de los trotskistas? Intrusismo. Perdón, ¿eh? Intrusismo. ¿Intrusismo? Sí. Bueno, pues hay alguien trotskista, lo siento. O sea. Entonces, esto no, que quieren como apropiarse de una causa, ¿no? Como un gusano que se mete en una manzana, pues en plan, lo querían como yo creo que... instrumentalizar. ¿De acuerdo? Yo la sensación mía, ¿eh? Entonces ya después sí que hicimos una acción, que es que reventamos un acto que habían en la... No sé si alguien que está por aquí participó. En la universidad reventamos un acto donde estaba la directora, la exdirectora, que ahora es secretaria de UNFENS, que era secretaria de Infancia, la señora Georgina Oliva, no es la directora de Gallas, es secretaria de Infancia, es decir, ahora manda más aún. Entonces, reventamos ese acto, tal, no sé qué. Pero bueno, ¿no? Ahí comenzaron a haber historias como que mucho personalismo. Joder, como esta persona por aquí me van a pillar ahora por fuera, me van a reventar, ¿sabes? Pero bueno.
¿Eh? ¿O yo no frego los platos? Sí, más seguro. Me revientan por la que bueno. Vale, entonces es mi experiencia, ¿eh? Vemos que queríamos como no buscar referentes también en Barcelona, en sector social combativo, en los otros, pero como ya había personas que en plan de no, entonces sector social combativo no, porque son cuatro de la CNT que son muy radicales, que le pintan las paredes a las entidades, que le meten presión, en plan bueno, a ver si nos van a tener que mandar dos también a dónde buscamos los referentes, ¿verdad? Entonces claro, no estaba como muy en plan de querían ligarlo todo a los sindicatos mayoritarios y sobre todo, que eso lo hablábamos el otro día con alguna compañera aquí, que sobre todo que personas sindicadas, personas que negocian convenios querían ponerse delante de todo y eso no puede ser. Y sobre todo no se quería dotar de poder a la gente que había cogido confianza, se habían empoderado para hacer una lucha, era como todo muy sindicato horizontal, ¿no? Era muy sindicato horizontal, era rollo, aquí se mueve lo que yo digo, ¿no? Creo yo, ¿eh? Esa fue mi sensación. Y ya está, entonces tenemos que organizarnos también, tenemos que mirar a hacer algo porque es que no van a colar un convenio de mierda por toda la escuadra. Con un 1% y medio de subida, eso ya lo van a celebrar como una victoria de los sindicatos. Calculaba 1,5 euros, creo que eran 6 euros. Pues nada, pa' Fairy. Y, o sea, me he hecho gracia yo mismo, ¿eh? Bueno, es ingeniosa esa, es ingeniosa. Y no van a colar la ley de Aragonés también, pero por toda la escuadra también. Entonces, muy bien, invito a educadores, educadoras, volvamos a organizarnos. Y si hay que hacer otras cosas diferentes, pues lo hacemos. No sé. Segundo, ¿cómo nos podéis acompañar? Buena pregunta, no lo sé. Creo que, bueno, las acciones que hagamos, yo creo que como ciudadanía, deberíamos exigir unos servicios sociales básicos, de calidad, y ponernos a la altura de la educación y de la medicina, de la salud. Creo que como ciudadanos también es otra cosa, ¿no? Porque hemos tenido, ahora acabo que estoy dando la turra, hemos tenido siempre, ¿no?, la salud y la educación, que son cosas hipervitales, ¿no? Y en plan, ya estemos aquí y se deben de defender, claro que sí, pero los servicios sociales, los servicios a la persona, son otra cosa, que claro, que siempre lo han llevado entidades que tienen nombres muy simpáticos, En Charcha, Edubic, ¿no? En plan, parecen gente que hace malabares y yo qué sé, ¿sabes? Organiza la machinada, cosas así, ¿sabes? Con todo el cariño, ¿eh? La gente de machinada. Parece que son la hostia, ¿no? De buena peña, en plan, de son ONGs. Sí que son ONG, porque están formadas como ONG. Pero, claro, como siempre ha sido muy simpático, ¿no? La Pereta Res, hostia, son la hostia, esta peña de la Pereta Res, ¿no? Son como, ¡fua! Entonces, yo creo que deberíamos, como ciudadanía, acompañarnos en este proceso y exigir unos servicios sociales públicos, de calidad y dignos. Yo creo que lo podemos hacer. Ahora, si tenéis una otra pregunta. Yo quería decir una cosa. Sí. Como... Perdón. Hola, yo primero felicitar a Brahim, me ha parecido tu relato espectacular y además me parece que es el relato, ¿no? Cuando tú explicas que eres ciudadano del mundo y tienes todo el derecho a decidir dónde quieres llevar a cabo tu vida de manera digna. Y el error, pienso que lo cometemos cuando hablamos de querer integrar a toda esa gente que viene, porque es que son sujetos políticos en sí mismo y tendrían que decidir ellos, como hace él, muy proactivamente. Me encanta que interrumpas, me encanta que te levantes y dirijas a quién le vas a dar el micro, porque esa es la actitud. Porque si no, el sistema, ¿no?, nos explica que estos chavales se acaban de aburrir en el centro o hacen una huida, porque no están respondiendo a sus necesidades. Y no me voy a enrollar porque no tengo permiso. Y quería preguntaros, como explicáis muy bien, ¿no?, el fracaso institucional que hay en relación a dar
cobertura a la necesidad de estas personas. ¿Qué opinión tenéis? Porque me ha hecho gracia cuando Nila ha dicho, dice, no puede ser que haya gente durmiendo en sistemas, en lugares ocupados. Yo trabajo en Barcelona y quería preguntaros si conocéis, que seguro que sí, las experiencias de espacios autoorganizados, como pueden ser la Tancada, Espacio Inmigrante, Casa África, que tienen otro punto de vista y que surgen, lógicamente, porque en Barcelona el número de personas que llegan y que están ahora mismo durmiendo en la calle y durmiendo en situaciones, en casas ocupadas, es mucho mayor porque ¿no? El sistema no te da. ¿Qué opinión os merece? Yo creo, modestamente, que sí que podemos hacer algo más que exigir esos servicios de sanidad, de educación y servicios sociales de calidad, porque ya lo haces y no tienes respuesta, y llámame subversiva, pero habría que hacer otras cosas. Y para el abogado, me gustaría que me explicaras si es tan fácil, ¿no? Si es tan fácil pedir ese permiso de residencia simplemente con una fotocopia del pasaporte de estas personas. Toda la cantidad de chicos y chicas que están durmiendo en la calle y que hace unos días los desalojaron de los jardines de San Pablo, ¿no? Cuando tú conoces perfectamente que hay espacios de... hay refugios urbanos, de personas que acaban de venir, si hay organizaciones o compañeros tuyos que van allí y explican, o si solamente intervenís en las zonas, en los CIEs o en los centros de acogida, porque bueno, porque hay mucho más, ¿no? O sea, porque ahora mismo las personas que están dentro del sistema de institución es un número bastante menor o no es todo el que realmente existe. Bueno, mi opinión de todas esas organizaciones, como son de la gente de la calle, para mí pues son completamente válidas y muy positivas. Y no estoy de acuerdo, evidentemente, que duerman en casas ocupas y donde sea. Pero si no hay alternativa, en algún sitio tienen que estar. Por lo tanto, yo los defiendo toda esta actitud. Eso por un lado. Por otro lado, sí, conocí a un grupo de amigas y, bueno, nos pusimos en contacto y fui un día allí a San Pablo, antes de desalojarlos, ¿vale? Y, pues sí, había más de uno que ya conocía por otras entidades que ya estaba asesorando y llevando su caso. O sea, hay pocos abogados que lo que nos dedicamos o intentamos dedicarnos es estar más en la calle para conocer esta realidad. El problema está muchas veces, yo, sobre todo en los centros, diría, entrar en los centros es donde nos cuesta más, ¿vale? Por lo tanto, yo muchas veces, me acuerdo que una vez a una directora de un centro, ¿vale? No diré el nombre, espero que no se me escape, le dije, mira, yo que ¿verdad que tú das no me dejan entrar en los centros? Hasta cierto punto es lógico, porque jurídicamente yo puedo ser un pedófilo y entrar allí y empezar a... ¿vale? Muy bien. Pero yo te estoy pidiendo simplemente ayuda, te estoy diciendo que te quiero ayudar a ti y a los chavales y déjame entrar en el centro. Ah, no, que no puedo entrar, es verdad, lo entiendo, pero la verdad que tú les das permiso para ir a la playa, pues antes de ir a la playa que pasen por esta dirección, firmarán un papelito y después se van a la playa y tú no te enteras y aquí no pasa nada, ¿vale? O sea, hay salidas que se pueden hacer. No, ¿tenemos que estar más a la calle nosotros? Sí, yo te diría sí, pero más que nada, más que ir allí un abogado que se piensa que sabe algo de derecho y todo esto, son los educadores de calle, ¿vale? Porque primero hay que, en mi opinión, y ahora ya me meto en el tema que no me corresponde, si un menor está en la calle, vamos a ver, ¿por qué estás en la calle? ¿Has estado en un centro y te has escapado, te has fugado y no quieres ir? Bueno, pues vamos a analizar por qué, qué ha pasado, y a partir de ahí vamos a trabajar este tema, ¿vale? Pero no el abogado, que el abogado lo destroza en tres días, lo que decía antes, ¿vale? Falta más asesoramiento, pero en estos casos de los que están en la calle, yo creo que es más un trabajo de educación social, ¿no? De una persona que trabaje en este tema, de poder saber cuál es el motivo y trabajar qué ha fallado en el centro y qué tenemos que cambiar, porque sí que es verdad que faltan centros específicamente pues para tema de toxicomanía, tema de salud mental y muchos temas. Eso aquí un abogado no pinta nada, ¿vale? Y falta más especialización, en mi opinión, ¿eh?
me habías hablado de, bueno, que también me habían dicho ella, tú, ¿no? Lo del tema de... Sí, pero que me han hecho una pregunta. Tu opinión hacia... Era, bueno, en el tema de, cuando hablo de casas ocupadas, no hablo de la Casa de Cádiz, no hablo del Espai de Migrant, no hablo de proyectos consistentes, yo hablo de pegarle la patada a un piso vacío donde cagan palomas y donde está todo, y dormir allí. Dormir allí tirado en un colchón que has encontrado en la calle. Yo hablo de eso, ¿vale? Hablo de... Pues eso, sin hogarismo, puro y duro, ¿de acuerdo? Entonces, a tope con el Espai de Migrant, a tope con la Casa de Cádiz, a tope con todas estas... a tope con toda esa autoorganización popular, a tope. Pero no culumeras. Nadie pensó nada de la columera que estaba aquí en Tarragona, ¿eh? Bueno, yo voy a hablar de un tema de por qué no están los educadores en el centro. Porque la verdad que hay mucha... No, los abogados, perdón. Porque la verdad hay muchos educadores que no saben muchas cosas en el tema de los papeles. No saben nada, no saben las informaciones porque... Y no tienen la culpa. Porque, a ver, el trabajo del educador es cuidar a los niños, enseñar cosas y ya está. Pero tú, cuando... Pero el problema que... Porque yo he estado en el centro, la verdad. Yo cuando me pregunto para venir los tipo técnico, digo a la directora, oye, que necesito el tipo técnico. Me dice, no, ahora no, es que hay mucha gente. ¿Sabes cuando me fui a hablar con el tipo técnico? Cuando haya pasado un mes. Bueno, y hay otras cosas que preguntas para los papeles y todo eso, y te dicen, oye, que falta tiempo. Oye, que falta tiempo. Y una vez que salgo, pasé un pasillo en Tarragona, ¿sabes? Y me encontraba una policía ahí. Y me dice, hola, digo, hola. Me dice, ¿tienes el carnet? No. ¿Tienes el pasaporte? Sí. Me dice, ¿por qué? Si tienes el pasaporte, ¿por qué entonces no tienes el carnet? Digo, oye, que a mí en el centro me dicen que aún hay tiempo, aún falta tiempo, no sé qué. Y no sé. Yo creo que esto no se hace, porque como dice el abogado, que podemos presentar la residencia fácil, pero ellos no hacen esto. ¿Hasta cuándo quieres salir? Eso yo creo que no va bien. Y la verdad me gustaría, si hay abogados en el centro, hay veces que hacen una entrevista o algo para informar los chicos y para saber muchas cosas, porque... Con la información que te da el abogado, pues hace muchas cosas y puedes buscar muchas cosas y te da una ventana. Te da una ventana de cosas para salir y para buscar y no te va a engañar nadie, ¿sabes? Porque si no, hay mucha gente que te puede aprovechar, pueden aprovechar en ti y al final sale nada. Sale, no tienes nada. ¿Por qué? Es que no sé qué pasa ahí. Preguntas a un educador que dice, oye, que yo no lo sé nada, es que no sé qué pasa ahí, ha pasado un error y no sé qué pasa. Esto es la resulta que tienen ellos los educadores, pero si hay abogados, yo creo que te pueden dar una ventana, una información que sabes por qué, para que no te engañen otra vez. Y ya está. Y dormir por la calle, que dice la señora que hay mucha gente que duerme en la calle. A ver, la verdad que hay mucha gente que tiene la residencia, pero no tienen ni peso ni nada. ¿Y cómo puedes alquilar un peso? No puedes alquilar un peso, que estamos allá ahora de unos precios, madre mía, 800 euros, no sé qué, 1000 euros. ¿Cómo yo puedo alquilar una casa de 1000 euros y a mí me pagan 900 euros? Eso yo no lo sé. Y bueno, que la cosa que hay es vamos a ocupas. Es la cosa que hay, o vamos a la calle. Es que no sé, es que no están ayudando para nada, la verdad. Que no están haciendo unas cosas que pueden hacer, porque echas a una persona...
Yo creo que en España hay mucha gente que tiene 18 años, pero no saben de dónde va. Eso país, ¿eh? Eso país, pero no saben dónde va. Aún le falta la compañía de su madre o de su padre para saber dónde va. Pero los extranjeros que vienen de otro país, 18 años, pues a la calle, búscate la vida. No. Y sin abogados, no puedes pedir abogado, no puedes nada. La pregunta que tengo, ¿qué podemos hacer nosotros, chicos, que estamos en el centro, para pedir los abogados? ¿Qué podemos hacer? Y si pedimos los abogados y la directora dice que no, no tienes el permiso, ¿qué podemos hacer para ganar la cosa esa? Y muchas gracias. ¿Cómo lo has dicho a mí directamente? No, mira, el problema que hay sobre todo en tema jurídico, y perdona, eso es muy, muy rápido, nosotros desde los colegios de abogados, bueno, estamos intentando luchar para que cambie todo esto, pero es una maquinaria que tarda mucho. Yo me imagino todos los menores de Cataluña, todos, con un escrito que dijeran, solicito que sea un abogado, todos. Dicen un escrito y lo presentan a Degaya. Esto sería una buena actuación, pero no lo van a hacer todos. Algunos por miedo, y es normal que tengan miedo. Otros también porque no saben qué consecuencias puede haber también cuando lleguen a Degaya, ¿sabes? Ese es el problema. Sí, es muy fácil yo empezar a decir aquí todo esto. Yo lo tengo muy fácil. El problema es que quien está en el centro es el chaval, no yo. Y es ahí donde, bueno, hay que hacerlo de manera que no se perjudique. Pero a veces también hay que decirle al chaval, decir, mira, hay esto, tardaremos, pero lo vamos a ganar, pero tardaremos. Entonces hay que tener paciencia, ¿vale? Pero es fácil decirlo, ¿sabes? Y cuando sabes que a veces no se puede ganar, pues no tienes que decir, mira, esto no se va a ganar. Y, o sea, todo el tema de la reivindicación, el problema es que es muy fácil reivindicar, pues, cuando yo estoy en mi casa mirando la tele y comiendo un buen bocadillo, ¿sabes? Pero no cuando estoy en la calle, ¿sabes? Ese es el principal problema y tenemos que hacerlo de otra manera también nosotros, pensando en esto, ¿eh? Es que el problema... Pedís al abogado, a la directora, pero ella te responde con... Perdona, te corto. Deja a la directora, a la de Gaia. Vale. Así de claro. Y por escrito. Pero otra vez, ¿sabes? Si vas a preguntar a la de Gaia, no, te castigan, ¿eh? No puedes salir una semana. O te quedan estos 10 euros que te dan a la semana, o 7, o se cuentan tan tiempo. O te dan el rojo, no, ya no puedes salir, o no puedes hacer eso. Esto es el problema, que dicen una cosa y te obligan a una cosa. Esto no se hace. Yo no lo sé qué podemos hacer, es que todo va al contrario. No sé. Yo quería, bueno, aportar un pequeño dato sobre lo de los jóvenes con 18 años que tienen que buscarse la vida. Lo he leído, datos de esta asociación, la sociedad SCAT, ¿sí? SCAT, sí. Que los jóvenes en territorio español tardan una media aproximada de 29 años en independizarse hoy en día. Es un poco alta, pero es la media. Entonces, claro, se espera que uno con 18 pueda resolver su vida cuando es que es ciencia ficción. Eso por un lado. Y otra cosa, una herramienta que a mí me parece muy, muy, muy interesante y que yo la he utilizado para ayudar un poco en el estigma, la estigmatización de estos jóvenes y de todos los inmigrantes, es un manual, es un programa, es un manual que, bueno, en Barcelona se ha hecho, manual antirrumorología. Es estupendo y lo recomiendo. Es un librito pequeño que te hace muy, muy comprensible la manera de acabar con ese rumor que alguien te espeta en la cara y que tú no sabes cómo combatirlo, porque a veces entras en conflicto con el otro, entras en una guerra que no tiene sentido, porque tú quieres decirle que eso no es así, pero el otro te dice que sí, que su prima, que su tío, que si no sé qué, que le ha pasado,
Y esto es, no puedes entrar en ese bucle. Entonces, con este, con esta guía antirrumores, que ya digo, yo la he conseguido en Barcelona, es fantástica. No es especializada en menores no acompañados, pero bueno, es para todo el abanico de la, lo que siempre se oye, ¿no? Pues que vas a la Seguridad Social y se te cuelan, que tienen todas las prestaciones, que tú no tienes trabajo porque a ellos se lo dan antes. Todo ese tipo de rumores a los que es muy difícil hacer frente porque la gente lo avala con eso, ¿no? Con la cosa de que me lo han dicho, me lo ha dicho mi prima o la vecina o no sé quién, y tú no lo puedes desmontar. Pero esa guía es muy, muy, muy buena y yo creo que todos los centros, sobre todo vosotros que sois educadores y educadoras sociales, deberíais tener y tratar de conocerla bien de primera mano para así transmitirla. Y además se están promoviendo ahora cursos para ser agente antirrumor, es decir, que podemos especializarnos como, bueno, como educadores o como, como ciudadanos y ciudadanas a formar parte de esas formaciones para ser agentes antirrumor. Y a mí me parece muy importante conocer la herramienta para poder colaborar ante, ante lo del estigma. Es una propuesta que para mí es buenísima y yo creo que queda aquí, ¿no? Y yo creo que se ve, bueno, perdón, sobre el tema de los rumores, de antirrumores, pues, os podéis descargar este, estos documentos, si buscáis más, si ponéis antirrumores Barcelona, os saldrá la página de la Diputación de Barcelona, que es donde, donde están, y aquí en Tarragona hay una organización de extrema izquierda súper radical que se llama Cáritas, que hace estos talleres también, si pides que vengan. Ya está, perdón. Por lo que he oído aquí esta tarde y por experiencia propia, veo que tenemos tres enemigos: el gobierno de Madrid, el gobierno de Cataluña y las empresas que gestionan los centros de acogida. Me da la impresión que solo están para ganar dinero, que la faena la hacéis vosotros, los educadores, que ellos solo ponen pegas para vuestro trabajo, no os dan información, no os facilitan formación. ¿Es cierto, Nil? ¿Estoy muy equivocado? ¿Te puedes mojar un poco más? Espera, que miro que si hay... No me mojo yo. Nada, tranqui, tranqui. Sí, claro que es verdad, estamos los educadores sociales de... Es que los educadores sociales estamos... Sí, para todo, quiero decir. Aquí hay un compañero que no sé si está por aquí, que se fue la... Eso me explicaron ellos, ¿eh? Que se fue la cocinera de vacaciones y se pusieron a cocinar a los educadores. Que no pusieron una educadora de... Una cocinera, una cocinera de cambio. Claro, eso es big money men, ¿no? Entonces, sí, precarios. Estamos precarios, aquí tenemos de esto y además que es eso, que tenemos que tirar de o sea, tenemos que llevar temas de todo, de urgencia, de papeles, de médicos, de bueno, en mi caso hay una compañera que se ocupa de esos temas, pero cuando no llega ella, tenemos que llegar nosotros. Entonces, claro, pero todo esto está amparado por un convenio laboral. Es que si está amparado por un convenio laboral, todo el mundo se va a aprovechar, ¿sabes? Entonces, claro, cuando vas a hablar con esto, la Generalitat, no, cuando vas a hablar con la empresa, te dice, no, es que es la Generalitat la que de esto. Cuando hablas con la Generalitat, te dice, no, es que son ellos quien tienen toda esa potestad, porque están subcontratados. Es decir, entonces vas otra vez y dices, vale, habla con la Generalitat, Generalitat. No, hablas con ellos. Ellos, no, es que la Generalitat nos paga X. Es que claro, es que no podemos llegar, porque si no... Entonces es un pez que se muerde la cola y pues a por todos, a por ellos. Perdón, que muchas... Vía subvención, vía contratación, vía... me da igual lo que sea. La entidad cobra 100. Tiene dos opciones: gastarse los 100 con los educadores, ¿vale? O decir, la ley que me dice que con 50 ya cumplo, pues pago 50 y 50 de beneficio. Lo he explicado ahora de manera muy simple, pero en el fondo es esto. Y las entidades sociales ya están empezando a ser empresas. Entonces, no nos llamemos ni cooperativa, ni fundación, ni asociación. Llámate SL, SA o lo que quieras, ¿vale? Pero... después sí que me hace gracia que después esas entidades son las que reivindican, no, el cambio de ley para que tengan permiso de trabajo. Mira, no reivindiques tanto y primero respeta a tus trabajadores y trabajadoras y después habla de lo que quieras, ¿vale? Y eso es un problema, es un gran problema. No todas las entidades, ¿eh?
pero sí que es un gran problema. Buscamos demasiado el beneficio económico y no el social. Vale, yo quiero añadir una cosa. En el caso de mi entidad, estamos empezando a ser un ejemplo, ¿vale? Si estamos educando y acogiendo jóvenes migrantes y no estamos consiguiendo permisos de trabajo, pues como entidad vamos a proporcionar un año de trabajo a estos chicos para poder ganar el permiso de trabajo. Porque si nosotros como entidad no somos ejemplo, no vamos a pedir a gente exterior que nos dé un trabajo. Vale, o sea que también hago una discrepancia aquí. Quieren decir, nos hemos dado cuenta que como entidad podemos ofrecer contratos de un año a nuestros chicos, formándolos y que se puedan quedar en la entidad el día de mañana trabajando como trabajadores. Y qué más remedio que ser educadores ellos y poder hacer las cogidas ellos. Yo también te digo que como educadores muchas veces me noto que voy pidiendo calidad a la gente para que venga a hacer actividades, para que no sé qué, ¿no? Para que te echen una mano en tal. Me siento como que estoy pidiendo caridad cuando... Por eso me ha pasado en muchas empresas, ¿eh? Incluso municipales, ¿vale? Te notas como que vas pidiendo caridad. Y... Vale, lo que hay que hacer también, lo que hablamos antes del poder de la palabra, taula del tercer sector, fundació tal, cooperativa Suara, llamémosle patronal de una vez, y es eso, SASL, es que a ver... Es como el caso de lo que pasó con este señor que era el director de la de Gaia, que era antes había sido el patrón de plataforma educativa, que hicieron un pufo que no veas con la casa de infants. Lo que hicieron es que se crearon una sociedad pantalla, se crearon una inmobiliaria, entonces tenían que abrir pisos de casas de infants por todas las ciudades de Cataluña. Entonces, de esas inmobiliarias previamente compraban una casa. Del presupuesto que antes tenía que ir a vivienda, tenía que ir a un 30, un 40, me lo invento, algo bajo, y acababa yendo un 40 más. Entonces lo que era todo el pastón de alquiler para esta gente, una entidad que hasta se sacó una buena fundación, que tiene el nombre de ser, Vicente Ferrer o la María Teresa de Calcuta. Entonces, esto se pasaban con esta pasta a una sociedad de pantalla, todo esto llegaba a la inmobiliaria, no sé qué, no sé cuánto, y estaban haciendo dinero. Esa persona... Después, bueno, esa persona, cuando pasó todo esto, este patrón de esta fundación había sido director de la de Gaia. Ahora, por suerte, se ve con la mesa del Parlamento, lo quiere llevar a no sé dónde, no sé dónde acabará. Si lo quieren llevar a juicio, no sé, ¿eh? Algo leí hace poco. Pero bueno, esperamos que se haga un poco de justicia, pero bueno, esto es un caso muy semado. Pero ahí es, claro que se está haciendo dinero. ¿Más preguntas? ¿Más comentarios? ¿Más reflexiones? ¿Vamos bien de tiempo? Vale. Hola. Yo formo parte de una asociación de voluntarios que hacemos actividades con los niños. Y con el equipo de trabajo somos muy conscientes de... Un niño es un niño. Si es menor de edad y quiere venir y... o si es mayor y quiere participar con nuestras actividades organizando, no hay ningún problema. Nosotros lo entendemos así, los chavales que nos vienen de centros están muy agradecidos, porque también ha cambiado la mentalidad de los niños, para decirlo mal, autóctonos, porque digo, este no sé qué, se cambia, y hablan entre ellos y comparten muchas cosas. Yo el problema que veo es que cuando miras las noticias, solo son noticias negativas. ¿Ves? Es que los chavales, no sé qué, migrantes han hecho tal. Hay más gente en todos los sitios. Lo que se hace es mala publicidad y la gente recibe eso. Y yo lo que quería comentar es cómo hacer actividades o algo para que haya más relación entre los niños de aquí y que no haya esta mala imagen. Nosotros en el SPLAI lo hacemos, hay gente que no lo ve bien, pero bueno, estamos ahí haciéndolo. Pero sí que habláis de los educadores y tal, pero yo el problema que veo también es la gente del pueblo. Mi padre, por ejemplo, ve una persona, una mujer con el velo y dice barbaridades. Pero barbaridades, ¿cómo vas a decir eso? Pero bueno, se lo explicas y no lo entiende. Y pues si hay iniciativas o algo, porque Cáritas también trabaja con nosotros.
pero no tiene la fuerza, como está ligado a la iglesia, no sé qué, tiene muchos estigmas, no tiene la fuerza que debería tener. Y no sé si hacéis propuestas. Yo lo veo muy claro, planes comunitarios, de raíz, y a partir de ahí, a partir de entidades de... Hostia, pues son los bomberos, ¿no? No, vale. Bueno, pasa nada. Tenemos un coche ahí en marcha. Yo creo que todo esto tiene que venir a través de los planes de comunitarios de, y de las intervenciones, y a la vez hacer charcha con las entidades como, como vosotros, como los Splaus, Caos. Bueno, ya sé que aquí hay un... aquí hay un versus importante, pero bueno, lo que quiero decir es esto, ¿no? Que hay que implicar a la ciudadanía a través de estos planes, y que los tiene que liderar son el municipio. Y lo que hablabas, pues esto a lo mejor yo a nivel personal, el tema del velo de ver a alguien, eso es puro miedo, pura ignorancia. Lo siento si es tu padre, pero si fuera el mío que lo dijera, pues también lo pensaría, ¿sabes? Hemos tenido muchas discusiones, ya, bueno, por eso. Es desconocimiento, ¿no? El miedo a lo diferente. Sí. Entonces, bueno, pero eso es una cosa que a lo mejor ya está un poco más, no sé. Es lo que te digo, yo para mí tendría que ser planes comunitarios y mirárselo todo de una perspectiva amplia. Que a lo mejor no puedes cambiar a ver los pensamientos de algunas personas ya porque, bueno, porque ya no puedes, bueno. Pero siempre no, esta raíz, esta semilla la vas a regar y en algún momento de tu vida va a crecer. Espero. Y lo que decías antes de que hay que actuar y tal, no sé qué, estoy totalmente 100% contigo, ¿eh? Vale. Perdón. ¿Puedes ir a volver? Ah, vale. No sé, ¿cómo hay un detenido? Vale, es que... que a mí me falta también un poco conocer, o me gustaría, si tenéis ganas, tanto los chicos que vivís en el centro como las personas que sois educadoras, que toda esta dificultad de personal, ¿no? Y de tiempo que se está sufriendo por todo esto que estamos diciendo, supongo que afecta en la relación entre los menores que vivís en el centro y las personas educadoras. Supongo que puede haber esta exigencia, ¿no? De es que no me están haciendo caso, es que no me solucionan el papel. Bueno, que si teníais ganas de explicarnos esta parte emocional o cómo trabajáis esto entre educadores y jóvenes, porque no sé si hacéis piña, si no, si es difícil. Bueno, que me interesa. Bueno, yo personalmente ahora estoy haciendo el cargo de subdirectora en el centro. Antes era educadora, ¿vale? Así que estoy aprendiendo mucho. Lo primero que pedimos es vincular con los chicos, vincular y que confíen en ti. Vienen con una realidad que no es la que es. Vienen con unas expectativas que no les puedes dar. Quieren estudiar y si no tienes pasaporte no puedes estudiar. Si tienes más de 16 años no puedes entrar al instituto. O sea que primero apagando fuegos y contando cómo es. Que confíen en ti y estar con ellos, hacer vínculo, preocuparte por ellos. Ellos tienen familia, tú también tienes que conocer a su familia, saber si su familia está bien, porque tú vas a detectar que el niño que el día no se te va a levantar y es porque algo está pasando. Así que lo primero que pedimos siempre es vincular con ellos, que sean capaces de confiar en ti, porque es que si no, no vas a poder trabajar con ellos, no les vas a poder dar autonomía. Y han subido solos, ¿eh? Pero en el centro, entran en el centro y se vuelven pequeños. Y es algo que tenemos que espabilar en eso. En el centro nosotros lo que hacemos es trabajar mucho con la charcha que tenemos, que estamos en un pueblo muy pequeño, trabajamos mucho con Valls, con Montblanc, entidades pues, de voluntariado, entidades de tercer sector, campos de fútbol, cursos de natación, cosas así básicas para ellos y ya está, desde el centro. Hemos hecho un gimnasio, tenemos un huerto social, o sea... dándoles protagonismo a ellos. Voy a explicar una cosa sobre los estudios. Que dice, no sé cómo se llama, la madre, que si tienen 17 años no puedes entrar a la escuela. Yo creo que no. Yo creo que no, ¿sabes? Pedimos cosas,
Porque yo creo que no hay ningún ley que dice no puedes entrar a completar tus estudios. Y bueno, yo, por mi experiencia, yo creo que piden las notas de tu ciudad de 3 años en la escuela. Piden esto, 3 años, qué notas tienes y ya está. Y con pasaporte y el número del NIE y te puedes estudiar. Pero ellos dicen, yo también cuando venía, porque tengo en Marruecos no sé el bachillerato, a ver, me falta un poco para acabar el bachillerato. Y cuando venía aquí me dicen que no puedes continuar, puedes hacer un curso. Digo, ¿pero por qué? Yo quiero estudiar, es una cosa mía, es un... Y me dicen no, porque le dice que no, de los chicos que tienen 16 años y 17 años no pueden. ¿Qué vamos a hacer si no podemos estudiar? Es que es una, no sé, ¿qué podemos hacer? Buscamos en selección, tío, que hay mucha gente que quiere estudiar. Quiere comprar sus estudios. No das a la gente un stop allí. Un semáforo, no puedes pasar. Un entier, tío, no lo sé. Y bueno. Yo pienso en otra cosa, que lo podemos hacer para informar a chicos y para buscar las soluciones de todo, que podemos hacer unas reuniones con las empresas, podemos hacer unas reuniones en Cruz Roja, por ejemplo, en buscar prácticas. No siempre que... Es que yo veo ahora que los educadores, no sé, el sistema del centro, que ellos buscan que tú tienes 18 años para que tengan el derecho a acabar en la calle. Es lo que buscan ellos ahora, creo. Bueno, hay cosas, pero el general es esto. Yo veo es esto, que tienes 18 años, pues tenemos el derecho. Que te quedas tranquilo o adiós. Eso... Yo no lo sé. Y en los estudios, la verdad que a mí, yo creo que piden esto, piden las notas de tu ciudad. Y si que hay un ley, si hay un ley, pues por favor me lo dices, que dónde voy a buscarlo. En que, no sé, en el Google o YouTube, dónde voy a buscarlo, quiero saber. Y una cosa, que antes, hace muchos años, que el menor de edad es hasta el 21 años, creo. Y ya hace años, ¿no? Y también hace como 5 años o 6 años, que cuando cumples 18 años te dan un peso, firmas un contrato de un peso hasta que tienes 21 años. Y ahora, ¿qué te dicen? Es que no entiendo nada, es que todo va al contrario. Vas al aeropuerto, no sé dónde va. Que a darle el soporte, pues te dan un contrato de 3 años, ¿eh? De 3 años. Firmar un contrato de 3 años que puedes estar en el peso, a estudiar estas cosas. Pero cuando estás en el peso, te dicen, oye, que si cuando tienes el dinero, a la calle. Eso, a mí me dicen esto, ¿eh? Me ponen una fecha. Oye, Brahim, que la fecha está a la calle. ¿Yo qué pienso? Oh, madre mía, si voy a estar aquí hasta cuando no tengo ningún puto de oro, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Dormirme en la calle? No. Pues me fui antes de que me acabaran, antes de que me echan. Es que no lo sé. ¿Qué ley es esto? ¿Cuándo cambia? Quiero saber la ficha. Y quiero saber si sale en el tele o no sale. Es que no lo sé. Yo busco, la verdad que no hay. Me he buscado en internet, no hay. No hay ninguna cosa en estas que no entiendo. Bueno, porque el área redució... Vale, aquí hay que explicar un poco esto. Antes, si habías estado tutelado por la Generalitat, tenías derecho como extutelado a prestación económica y prestación de habitaje hasta los 21 años. Todo esto comenzó a cambiar y hicieron como una especie de corte. Si habías estado menos de 3 años tutelado, solo tenías 6 años de prestación. Hay 6 años, ojalá, ¿eh? 6 meses de prestación económica y 1 año de prestación de habitaje.
y si tienes 3 o más, sí que tienes hasta los 21, ¿vale? Y a ti te pasó esto, que hubo este cambio de... Y a nosotros no lo dijeron porque, a ver, yo era el educador de su piso. A ver, vamos a quedar aquí de... No, a nosotros no lo dijeron, claro, en principio dábamos esa información, que era la correcta, era la válida, y se nos dijo desde el área de support que esto tenía que cambiar. Y tampoco es culpa de la gente que trabaja en el área de support, porque son los grandes profesionales, sino que todo esto viene de Barna. Y son políticas de la de Gaia y son políticas de la Generalitat de Cataluña. Pero que bueno, que sí, que es una putada, una putada. Pero también me fui a Barcelona para preguntar por sobre estas cosas. Bueno, me fui para preguntar y me dice, vale, ahora bajo. Estuve esperando ahí 2 horas y nada. Y al final, mira, al final sale el hombre ese y me dice, pues que me he olvidado, tío. Te doy mi número y llámame. Y cuando llamo, no hay nadie. Cabrón. ¿Qué es eso? Es que no entiendo. Es que no quieren ayudar. Es que no te he dicho que dame desde tu bolsillo. Es que no quiero eso, no lo quiero el dinero. No me importa el dinero. Me importa que me informas, que me das unas cosas que me valen en la vida. Que yo quiero ser mi futuro, quiero mi vida, no quiero tu vida. Que no voy a compartir tu vida. No lo quiero, quiero mi vida. Y es que la verdad hay mucha gente que piensa que tú quieres algo de su bolsillo. No lo quiero. No lo quiero porque no lo voy a coger. Lo que soy un hombre, que tengo mi fuerza, tengo mis cosas. De que creo que me informas y ya está, punto. Me informas. Esto es tu trabajo. Hay gente que no hace su trabajo, la verdad. No hacen sus trabajos. Y lo siento, no lo sé, pero no lo hacen. No sé si no hay un control. No sé. La verdad que no lo sé. Y ya está. A veure, jo li vull explicar. A les Ari. Sí. El sistema educatiu, que no pot estudiar. A ver, Brahim. Batalla de gallos. Te explico. A ver, aquí hasta los 16 años, los niños, todos tienen que estar escolarizados. Cuando un niño viene con 16 años, ya no tiene derecho de ir al instituto. ¿Que tú quieres seguir estudiando? Pues tienes que hacer el acceso a grado superior, a grado medio, entonces puedes entrar en el sistema educativo español. ¿Vale? Tú puedes seguir estudiando hasta la carrera, puedes, pero tienes que entrar dentro otra vez en el sistema. Para entrar, pues a lo mejor tendrás que hacer un PCI, que ahí te enseñarán un poquito el idioma, te enseñarán, y luego pues entrarás y podrás continuar medio, superior y casi universidad. Bueno, ya universidad, ya está. Puedes seguir estudiando, Brahim. ¿Vale? Vale, y si una cosa, y si yo tengo un bachillerato y quiero cumplir mis estudios, ¿qué puedo hacer? ¿Al acceso otra vez? No. Yo creo, a ver, yo conozco a una persona que tiene un bachillerato en Marruecos y quiere cumplir sus estudios y pregunta, ¿sabes lo que dicen? Pues ves al consulado de Marruecos que te dan un ensayo allí. Vienes aquí, lo hacemos otra traducción, que es cómo has estudiado en España. ¿Qué es eso? ¿Es un juego? No, es que aquí... Estás en Marruecos y ahora estás en España, es cómo has estudiado en España. Pero tú no sabes lengua, es que tú me has dicho que era al PFE para saber lengua, pero viene una persona sin saber lengua y hace las cosas estas, y ya está. Que el bachillerato es cómo has estudiado en España sin saber lengua. Brahim, aquí si tú haces una carrera en Francia, sí. Educación social, yo vengo aquí y a lo mejor la carrera de Francia, ya no digo Marruecos, digo en Francia, aquí no me sirve. Entonces me tienen que hacer la equivalencia y tengo que ir al consulado francés, y no te digo Marruecos, te digo Francia, o tu educadora Solange es chilena, entonces ya tiene el mismo idioma que nuestro, entonces ella tuvo que hacer la equivalencia de educación social de allí con este país, y no quieres creer que aquí ponen pegas con el bachillerato y que solo te ponen pegas a ti y a tus amigos. ¿Por qué no? Porque se tiene que hacer la equiparación de los estudios de allí con los de aquí, y no son caminos, simplemente es
un sello que te están pidiendo, si tú mismo lo has dicho, pero no son paredes que te encuentras, porque te lo está pasando aquí en, bueno, te pasa con el país vecino de Francia, que es Europa, Marruecos, pues lo mismo, ya está. Pues muchas gracias, Ets patrimoni mundial, terra escollida, pel gran imperi dels romans. Imperial Tàrraco, les teves patxes són basades pel nostre estima mar, el blau mediterrani del gran imperi romà. Un temps va ser la capital per Florida i Boniga, des fama internacional. Tothom admirada, amb un clima ideal, de la Costa Daurada, net joia universal. Imperial Tàrraco, les teves platges són daurades, pel sol que puja, del bon matí des de llevant. Imperial Tàrraco, tens una eterna primavera, fresca i florida, com un moment farcit d'esforç. Del gran imperi humà, un temps va ser la capital, per Florida i Florida, és fama internacional, per tothom admirada, amb un clima ideal, de la Costa Daurada, nens joia universal. Imperial Tàrraco, les teves patxes són daurades, pel sol que porta, de bon matí des de llevant. Imperial Tàrraco, tens una eterna primavera, fresca i florida, com un moment farcit de flor. Imperial Tàrraco! Patrimoni mundial, terra escollida, pel gran imperi dels romans. Imperial Tàrraco, les teves patxes són basades pel nostre estima mar, el blau mediterrani del gran imperi romà. Un temps va ser la capital per Florida i Boniga, des fama internacional. Mirada, amb un clima ideal, de la Costa Daurada, net joia universal. Imperial Tàrraco, les teves platges són daurades, pel sol que porta, del bon matí des de llevant. Imperial Tàrraco, tens una eterna primavera, fresca i florida, com un moment per si t'es